If it be your will that I speak no more, and my voice be still as it was before, I will speak no more. I shall abide. I am spoken for if it be your will. If it be your will, that there is a voice from the broken hill, now we'll sing to you. Songs are just the response to what struck me as beauty, whatever that curious emanation from a being or an object or a situation or a landscape, you know. That had a very powerful effect on me, as it does on everyone. And I prayed to have some response to the things that were so clearly beautiful to me, and they were alive. From this broken hill. Shower, in. if it be your will to let me sing if it be your will, if there is a choice, let the rivers fill.

Buenas tardes a todos, bienvenidos desde la Fundación Caja Círculo. Primero unas palabras de agradecimiento a Jesús. La verdad es que no tenemos palabras, solo exclusivamente gracias, Jesús. Era nuestro consejero, nuestro patrono y además amigo. Bueno, hoy, disculpadme, hoy vamos a tener una sesión que básicamente para mí, desde el punto de vista profesional, eh, se basa en el marketing digital. Yo creo que cada vez... Eh, los chavales jóvenes pues miran menos el papel y están más encauzados a las redes, a lo digital. Y yo creo que la sesión de hoy, desde distintos puntos de vista, es lo que nos va a intentar. Es ese, ese nuevo mensaje digital que vamos a tener de marketing en el futuro, que va a ser nuestro futuro. Muchas gracias. Te cedo la palabra. Gracias, Luis. Bueno, desde la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquejar, agradeceros vuestra presencia y bueno, esperemos que disfrutéis de esta jornada completa en cuanto a contenido, pues, que para eso nuestro amigo Juan Carlos Salvador y la gente que, que, se, que con él eh, se molestan en preparar estos eventos, como digo, completa en contenido, pero incompleta en, en, desde el plano afectuoso. ¿eh? Lamentablemente... Ojalá pudiera estar con nosotros nuestro querido Jesús. Gracias, Jesús. Hasta siempre. Un abrazo, amigo. Gracias. Bueno, eh, gracias a todos por venir. Parece ser que un viernes no es un buen día para poner un T6. ¿eh? Ya sabemos una cosa más. Nos falta Jesús y, bueno, eh, sobre todo. Me gustaría que eh, el otro día estábamos en el, en el funeral y eh, subió la asociación a hablar, eh, familiares y demás. Yo tenía una persona al lado que me hizo un comentario muy curioso que me dijo, eh, no somos conscientes de que a este hombre todos le debemos algo. Bueno, Jesús no está con nosotros, pero lo que sí que está es el Espíritu y espero que esté presente con todos nosotros aquí. Fotografía digital. Hoy tenemos a, a, hemos empezado la, la sesión con, eh, eh, con una, eh, un taller de, de Instagram Academia. Nos está siguiendo por Internet, eh, calculo que eran unas 200 y algo personas, según me ha dicho eh, Santiago. Un saludo a todos los que nos estáis viendo desde el canal eh, online. Y eh, hoy tenemos dos personas eh, distintas. No son eh, tecnócratas, no son tecnólogos, son eh, artistas. Eh, uno es eh, más bien una persona... Eh, creativa con el, sus manos, su imaginación, con útiles, como es un, eh, no sé si cocinero, chef, Antonio, cocinero. Y el otro tenemos un pirao, una cosa extraña que ya luego veis, que es un tío genial, que es victoriano, que ha venido desde Granada, que no sé si idea qué es lo que hay que hacer para tener un tío desde Granada. Aquí un abrazo a, a los chicos de Mundi Playa, si no sé si estáis por ahí. Miguel, que se ha preocupado de... Enlazar aviones, autobuses, taxis, eh, trenes. Eh. Por cierto, me han dicho que han metido un tren borreguero que ha parado en todas las estaciones. ¿no? Bueno, vamos a intentar tener una visión un tanto, un tanto eh, distintas Mandar un saludo también a, a Cristina Pérez Villegas, que siente mucho no estar. Está siguiendo un, eh, un proyecto personal eh, ahora mismo eh, fuera de Burgos. Un besazo muy fuerte. Y eh, también eh, un saludo a los chicos del i3con, que no sé si están por ahí. Sí, ahí veo a María José eh, Sancho, la directora del, del i3con, que él seguramente luego va a subir a decirnos dos palabrillas. Bueno, fotografía digital. Tanto Antonio como Victoriano nos van a dar una visión distinta, desde unas miradas gastronómicas hasta, como vais a ver, eh, ahora si me ponéis, eh, Rubén, la siguiente slide, por favor. Eh, o cómo destilar la vida en, en fotografías. Hemos querido darle una eh, visión completamente distinta de la tecnológica que habéis visto ahora con Pablo y con, eh, con Dani Parra. Una visión en primera persona que eh, lo que va a pretender es que ellos nos expliquen cómo crean su arte, cómo crean eh, su, eh, cómo emplean en su trabajo algunas herramientas de, de fotografía digital y de creatividad. Que, eh, que están intentando eh, divulgar y demás. Hablaremos seguramente de Instagram, hablaremos de otras redes más profesionales, veréis las increíbles fotografías de Victoriano, veréis a Antonio con las manos en la masa y eh, yo tengo eh, poco más eh, que decir. Vamos a intentar hacer un, un TSA eh, muy, muy rápido, luego Estrella Dan nos va a invitar a tomar unas cervezas, el agua ya no la hemos bebido, y sobre todo... Eh, Antonio se tiene que marchar porque tiene que preparar el rancho, como le decía yo, con lo cual le haremos el, la exposición de Antonio y las preguntas que haya las haremos en ese momento, él se tendrá que marchar y luego Victoriano, todo para ti. ¿De acuerdo? Dicho esto, cuando quieras, por favor. Bueno. Gracias. Bueno, pues buenas tardes y lo primero agradecer, ¿no? Que se me haya invitado a un evento como este, como el Tech Day, que yo he seguido, ¿no? eh, Por Twitter eh, y bueno, cuando me propusieron venir aquí a exponer, además una cosa que me gusta mucho, ¿no? Que es la fotografía. Pues bueno, eh, me gustó la idea, ¿no? Y dije, pues bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no el punto de vista de un cocinero, ¿no? ¿Por qué hacemos esas fotos que están plagadas en Internet? De cocineros que, bueno, los grandes, ¿no? Porque no quieren enseñar sus cosas. Los que somos cocineros eh, normales eh, nos encanta enseñar qué es lo que hacemos, ¿no? Yo, para enseñar lo que hago, pues bueno, eh, me metí en una plataforma bestial, ¿no? Como es la televisión. Eh, me pareció una plataforma para enseñar qué es lo que hacemos los cocineros, eh, para enseñar nuestra profesión y para saber cómo cómo lo hacemos y cómo llegamos a hacer y crear estos platos, ¿no? Yo voy a contar anécdotas, ¿no? Anécdotas que, que nos ha pasado, ¿no? O que me ha pasado en mi cocina, en el programa, en este programa que... Bueno, casi todo el mundo conoceréis que estuve en Top Chef, de Antena 3. Y bueno, eh, era muy curioso, ¿no? Porque para nosotros la imagen es súper importante, ¿no? Eh, yo no me di cuenta hasta que un día me llamó eh, Fran Moreno, un colaborador que tenemos ahora de Innovanity, Caín, ¿no? que eh, nos dijo, Antonio, la imagen es súper importante, tienes que cuidar mucho eh, tu imagen, la imagen de, la, de los platos que proyectas y, y, por supuesto, en todo el tema de redes sociales. ¿no? Yo no conocía Instagram, yo Instagram tengo desde octubre. Eh, me junté en la agencia Innovanity, hicimos una cuenta, me explicaron un poco de qué iba y dije, ostras, qué chulo, ¿no? Yo dije, mola, ¿no? Eh, te sientes fotógrafo, ¿no? Porque dices, lo toco de aquí, lo pongo de allá, aunque no eres fotógrafo, pero cuando haces una foto ves lo bien que queda, ¿no? Entonces, bueno, eh, te vino un poco todo de golpe, ¿no? Porque yo no redes sociales manejaba un poco mi Facebook y mi Twitter y de repente te das cuenta como te empiezan a seguir 9.200 personas, eh, 1.700 en otra red, 4.000 personas en otra red y ves, y ves como todo lo que haces... ¿no? Es observado ¿no? por, por un montón de gente y valorado, porque tanto para bien o para mal, la gente en la red te lo valora. ¿no? Entonces yo, eh, a raíz de todo esto, yo cuando empecé en el programa me di cuenta de una cosa, ¿no? que el público no podía probar los platos. La gente en casa no podía probar los platos. Entonces yo te puedo hacer una cosa de sabor muy buena, que si no tiene una buena imagen... ¿no? Tú puedes valorar, es más, vas a valorar que eso seguro que está malo, por mucho que te digan que está bueno. Si no tiene una buena imagen... Entonces yo, a lo largo del programa, yo usé mi estrategia, mi estrategia era esa. Era hacer platos muy, muy visuales. ¿no? Eh, y más, pues con los entresijos que tenía en el programa, nosotros cuando terminábamos de emplatar ese plato, ¿no? que se veía 3, 2, 1, ¿no? y terminabas de emplatar, eh, de ahí hasta que lo comían, pasaban tres cuartos de hora. Hasta que lo probaba el jurado. Entonces, yo decía, si yo hago un plato bonito, pasan tres cuartos de hora, ¿no? ¿Cómo me van a decir que está malo? Todos van a estar malos. En tres cuartos de hora, si no es un plato frío, todos los platos van a estar malos. Entonces, yo esperé los primeros programas, ¿no? Dije, voy a ver qué tal, qué tal valoran, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo valoran, ¿no? Y veía que la temperatura no la tenían en cuenta, pero claro. Tú un pescado, un pescado frío, ¿cómo vas a decir? Pero un pescado bonito, vas a decir, ostras, qué, qué bonito, seguro que está buenísimo. Pero el jurado, el que lo tiene que comer, está frío. Frío igual que es, igual que el otro. Entonces, bueno, yo jugué mi baza a la imagen, ¿no? En este caso, a la fotografía, ¿no? A que la gente en casa dijera, joder, arrabal, como en plata el tío, ¿eh? Qué plato más, más colorido, más bonito, ¿no? Y con esto. Tuvimos también nuestras disputas. Recuerdo ¿no? eh, que un día hablando con Begoña, Javier Estevez y Miguel Cobo, ¿no? mi compañero, los cuatro en el backstage antes de bajar a grabar, Miguel es un tío de sabor. Sabor, sabor, sabor. No concibe eh, la cocina sin sabor, que es lógico, yo también. Pero en un programa, el, el sabor, entre comillas, la gente desde casa no puede, no puede probar ese plato, no te puede decir que larga la cocción está, qué bueno está. ¿No? Entonces, ahí discutíamos, ¿no? porque Begoña hacía igual que yo, Begoña hacía platos bonitos, que luego estaban muy buenos también, que no tiene que ver una cosa con otra. Pero la gente de su casa, cuando vimos el programa, valoraba mucho más la imagen que el sabor, porque ellos no lo podían probar, como decía antes. Entonces, discutíamos entre los cuatro, Javier Esteve decía que para él era mucho más importante que el plato estuviera buenísimo antes de que fuera bonito, ¿no? Yo le decía que no, que puede estar buenísimo y ser muy bonito, que tenéis que cuidar mucho más las presentaciones, tenéis que cuidar mucho más la imagen que van a ver de ti. Entonces, al fin, lo que voy es que nosotros en redes sociales y en las fotos hacemos igual. Nosotros hacemos una foto que visualmente a la gente le entre en ganas de comerlo, ¿no? Aunque luego igual no te pueden gustar las alcachofas o no te puede gustar eh, el escabeche o no te puede gustar los sesos. Pero si tú ves un, unas alcachofas con todo su color, su presentación, tú no vas a saber si están perfectas de cocción, pero vas, te van a ser apetecibles. Al hilo de esto, un poquito, pasamos. Os voy a poner unos ejemplos. ¿no? Yo trabajo... De dos maneras. Una de manera profesional, que trabajo con un fotógrafo que es Diego Peláez, que es el que se encarga de hacerme todas las imágenes de mi página web, chefarrabal.es. Eh, todas las recetas que yo hago, viene el fotógrafo, estudio y hacemos las, las fotos, como veis, las dos de arriba. Cuidamos mucho la imagen que proyectamos en nuestro blog y en nuestra página web. ¿vale? Eh, son recetas... Pero como veis, con una calidad, ¿no? De... Una calidad de presentación y de imagen, yo creo que muy alta. Y luego jugamos con las redes sociales. En las redes sociales ponemos algo más del día a día. Que yo aquí hago un inciso también, estas dos. Estas dos han sido las dos últimas que he puesto, que han tenido entre comillas bastante éxito. ¿no? En esta foto en Instagram yo puse pochando patata. Yo no puse para qué era. Yo puse pochando patata. Enseguida la gente interactuó. Seguro que vas a hacer tortilla. Yo haría un revuelto. Yo haría un... ¿No? Y es muy sencillo la foto. Es aceite, patata y cebolla. Incluso alguien me, dije, me dijo, estuve buscando y había cebolla. Era para tortilla. Me lo dijo Gerardo de Mateo. Y tenía, es efectivamente, se ve cómo está la cebolla. ¿Vale? Entonces, es curioso, ¿no? ¿Qué diferencia de fotografía? Una en red social, otra en profesional. En aquella foto de allí yo puse, estaba en el restaurante, foto, veis como veis el cuchillo, la tabla, eh, estábamos pasando el viernes pasado, menú de gustación, y estaba haciendo un tataki de atún, estábamos en temporada de atún. Hice la foto y puse tataki time, ¿no? También en Instagram. Enseguida, todo el mundo ahora, temporada de atún, está haciendo platos con atún, en sus casas, embotando, tatakis, ahora se lleva escabechado, se lleva de muchas formas. Enseguida esa foto, para mí, tuvo mucha repercusión. Incluso hubo gente que me mandó sus fotos de sus atunes, no, me reenviaba en Facebook, me decían, mira qué atún estoy haciendo yo. Entonces es curioso, ¿no? Como dos fotos totalmente diferentes, una que sirve para las redes sociales, no, para Instagram, Twitter, Facebook, y otra que sirve para más profesional, para un blog. ¿Cómo provocan diferentes sentimientos, no? Yo esto lo hablaba con Fran Moreno el otro día, porque yo no lograba entender, él me explicó un poco, yo. Lo llegué casi a entender. ¿Por qué esta foto no le gustaba más a la gente que esta? No lo llegábamos a... a, a yo no lo llegaba a entender. ¿Por qué una foto profesional bonita, mira qué crujiente, ¿no? De morcilla en, en, en su pan, tal, ¿no? ¿Por qué gustaba más la de la tortilla, no? ¿O porque había más me gustas? Claro, porque yo en esto no soy un profesional, ¿no? Yo, yo me, me miro y digo, ostras, tiene 100 me gustas y esta tiene 50. ¿Por qué? ¿No? Y es porque despertamos emociones, ¿no?, en el momento. O sea, a mí Fran me decía, Ant Antonio, esta foto la gente la visita cuando tiene una duda o cuando la gente va a, a buscar una receta. Te va a buscar esa receta profesional, la va a ver, va a leer tranquilamente la receta y la va a hacer. Esta foto de la patata a la gente le gusta, le crea emoción, le da me gusta. ¿No?, exacto, reflejo, ¡pum!, me gusta. Incluso te pone, ostras, vas a hacer tortilla, qué bueno, yo voy a hacer mañana, ¿no? Entonces, reflexión. Cada cosa o cada foto, yo estoy aprendiendo, ¿no?, porque yo en este mundo no paro de aprender, yo, como digo, llevo desde octubre hasta ahora en este mundo, eh, valoro las fotos, ¿no?, según el momento y la situación. Las coloco en situaciones, unas las coloco en redes sociales, y otras las coloco de manera profesional. Pasamos. Bueno, de no tener nada, hace en octubre de tener una página de Facebook, hemos pasado a tener un perfil de Instagram con 1.370 seguidores, ¿no? En el que ponemos eh, pues, mis fotos, ¿no? De, de lo que yo quiero mostrar, ¿no? En el momento, ¿no? lo que yo quiero transmitir en ese momento, ¿no? Yo juego mucho, pues fotos con mis amigos, fotos con mi familia, con mi hijo, adoro a mi hijo y me encanta poner fotos y también es una de las fotos, cosas más comentadas, ¿no? Las fotos de lo que yo hago con mi, con mi hijo, con mi familia, ¿no? Eh, fotos mías haciendo, eh, trabajando, ¿no? Haciendo platos o, o cosas que me han pasado, ¿no? Ahí, cuando me llevaban, tengo una foto cuando me llevaban a la final de Top Chef, ¿no? que me echaron, que me la dieron luego mucho más tarde, para que no la pusiera antes. Y, y, y la tengo ahí con mi redactor, ¿no? que me llevaba al teatriz, eh, me llevaba para, para la final. ¿no? Entonces, ahí tengo esas fotos, eso es mural, en que va, ve mucha gente. Y aquí tenemos perfil de Facebook, página profesional, en la que también tenemos 4.000 seguidores y en las que... Aquí sí que nos comenta mucho más la gente ¿no? y de manera más privada. Nos piden consejos, ¿no? Eh, todo esto mediante fotos, porque la gente no ve vídeos, no ve nada más, ve fotos. Y, desde, y mediante una foto, un cocinero en República Dominicana me ha preguntado si puede venir a hacer prácticas al hotel conmigo, ¿no? Todo eso lo hemos conseguido con una foto, o con una serie de fotos de platos. Les gusta tu trabajo. Entonces es algo que te hace sentir bien, ¿no? Tú, tú dices, Joder, hay gente que se interesa por tu trabajo, hay gente que, que cree que lo estás haciendo bien. Y lo mismo en Twitter, en Twitter tenemos un más, un tú a tú, ¿no? De hecho, yo he venido aquí por una conversación en Twitter, cruzada. De repente se me metieron por el medio y, y me invitaron a venir, ¿no? Y luego mi página web, que es así que es mucho más profesional, mucho más cuidada, la imagen es súper importante, eh, siempre nos lo dicen que que hay que cuidar mucho la imagen, lo que se pone, cómo se pone. Y en eso, pues bueno, yo cuento con la agencia Inomanity, que es el que ellos cuidan de mi imagen, que yo creo que, que es, muy, es muy importante. Entonces pasamos. Y para terminar, pues bueno, os he traído unas fotos, ¿no? Fotos que para mí, desde hace ocho meses, son importantes, ¿no? Son fotos porque... Eh, fue el programa que me dio un poquito visibilidad, ¿no? Yo era un tío que he estado por toda España compitiendo, eh, compitiendo en cocina, mostrando mi cocina, eh, hablando en plata jodido de arriba abajo, ¿no? Para poder demostrar, ¿no? Qué es lo que haces aquí en una ciudad como Burgos, ¿no? Y para demostrar que aquí en Burgos están haciendo las cosas muy bien, que hay una gran cantera de cocineros, que hay una gran cantidad de productores, que tenemos los mejores productos que tenemos unos grandes vinos y eh, la mejor manera que, me, que la mejor plataforma que me llevó a eso fue la televisión y por eso guardo con mucho cariño todas estas fotos que son con las que poco a poco voy a terminar mi exposición con Alberto Chicote que al que le tengo un gran cariño ahí donde lo veis ¿no? que él tiene una apariencia no por una foto porque vosotros no lo conocéis personalmente igual hay alguien que sí tiene una apariencia de rudo de gente no de pero al revés, es, es un amor. El tío es un tío legal es un tío que merece la pena conocer. Y eso. Luego foto con los mosqueteros, ¿no? Que dicen que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pues esa imagen eh, para mí es la más entrañable que recuerdo del programa, ¿no? El momento del pase a la final. Eh, pues con Begoña y con Miguel. Y yo creo que fue un momento muy emocionante. Foto de unión. Y la foto con, en el hormiguero, que me lo pasé muy bien, con Pablo Motos y las hormigas. Y, y son fotos de las que guardo más carito. ¿no? Entonces, resumiendo, me queda un minuto muy claro. Yo las fotos eh, las pongo eh, según el momento y según la ocasión. Eh, me guardo las profesionales para un tipo de redes sociales y las fotos que yo hago con mi móvil que las plasmo en Instagram, que las plasmo en Twitter y en Facebook, son mucho más espontáneas, pero todas siempre con mucho cuidado. También he tenido que quitar alguna foto, porque estaba el cuchillo, un pañuelo, una, una tabla mal puesta, un tal, o la mesa un poco sucia, y eso pues al final hay que cuidarlo, ¿no? Siempre tienes que tener mucho cuidado. Esto es como las fotos futbolistas que sale detrás el tío en calzoncillos o sea, desnudo, ¿no? Pues tienes que cuidarlo porque al final es de lo que vives y ahora mismo es de lo que vivo que es de mi cocina, de que la gente venga a verme. Y esta plataforma, como es Instagram, Twitter, Facebook, y en este caso la fotografía, son las que me ayudan a, a mantenerme ahí. Y bueno, espero que os haya gustado, que os haya resultado ameno. Y aquí termina mi exposición y muchas gracias. Yo, antes, eh, antes de nada, agradecer a un de adopción. Maño mm. de nacimiento, el, el canto a los productos de, de nuestra tierra que, sí, que has hecho más. Y si lo de Top Chef te ha dado un poquito de empuje, ¿qué será lo que te debe mucho? Porque tela lo de Top Chef. Okay. ¿Alguna pregunta? Allí al fondo un joven. No, no, no te digo. Es que es mi hijo, que es, ah. que es un poco tonto. ¿Y para qué era? Que para qué era la patata, dice. Ah, la patata. Claro, es que no se pues, han dejado con la duda al final. Digo, efectivamente es que era para la tortilla. Estábamos debatiendo. Pero esa foto, esa foto era para la tortilla y era en mi casa, no era en el restaurante. Igual que la foto, ahora pongo la comida del cocinero, pero no es la comida que pongo en... No es la comida que pongo... A veces sí, en el restaurante. Es cuando como en mi casa, con mi familia. Pregúntale quién hace las tortillas de patata que se comen todavía. Sí, eh. Pero la hace bien o mal. Porque Por muy... suerte mi madre. <laughs> Por su... Pero te voy a decir una cosa, la mejor tortilla es la de la mía, ¿eh? Ah, bueno, bueno. <laughs> eh ¿Alguna pregunta? Si no se es espera, eh, eh, Isabel, un segundito. No. Espera, espera, espera. Ahí, lo de la luz está muy bien, ¿eh? Si las comidas iban frías, ¿cómo se valoraba? Claro. Las recetas. ¿Cómo se valoraban? Nosotros no lo sabíamos. Lo que sí que teníamos muy claro que al final el que te va a valorar es el público que te ve. O yo lo tenía claro. El que te va a valorar es el público que te ve. Entonces, yo ha habido muchos platos en el programa que estaban buenísimos y no se han valorado igual por temperatura, por por X cosas, pero yo lo que tengo claro es que mi plato era precioso y que a la gente que lo veía decía, "Joder, qué bonito." ¿No? A eso no puede fallar. Entonces, tú muchas veces puedes decir como un plato tan bonito, o un plato tan cuidado de detalle, puede estar malo. ¿no? Tú, te entra la duda. Por mucho que te digan, está malo, está malo, está malo... Antes, antes me estaba comentando, Antonio, lo voy a, voy a descubrirlo, sí. que eh, un secreto de Top Chef, que las valoraciones las hacían utilizando el, alg el algoritmo de Google. Algo que nadie sabía y que seguramente funciona, pero funcionaba, ¿no? Sí, pero, pero es igual que sus valoraciones. Las valoraciones del jurado también eran... ¿No? ¿A ti cuando te dicen que un plato un, un, ¿cómo es no tiene altibajos? Perdón. Yo, yo no lo entendía. Yo, yo me pillaba unos rebotes la de la leche. Lo de altibajos, que, era que te hacían así con el plato. Claro, ¿no? yo decía, o oh, mm, es plano de sabor... ¿Plano? <laughs> yo plano lo tengo muy claro, es esto. Pero de sabor, ¿no? O sea, le falta sal, le falta ácido, le falta... no por eso te digo que al final terminamos el programa y Javier este decía: como alguien más me diga que está plano de sabor, altibajo o tal, lo mato. Entonces. Y, y tú todavía que pareces como chicote más bonachón, pero tu colega Javier es él se le inflaba la vena. ¿eh? Sí, sí, hombre, que sí se le inflaba. ¿Alguna pregunta más? Nuestro cabalgador de olas particular. Opa, muy buenas. Bueno. Que, Opa. bueno, yo soy más de latilla y comer rápido, pero está bien. Pues muy mal. Muy mal. A ver, eh, ¿qué diferencia hay entre las cuentas, sobre todo relacionadas, o las que tenías antes, como Chef Arrabal, por ejemplo, y Arrabal Top Chef? Top, Arrabal Top, Top Chef va a ser para ti para siempre, a ser, es tu marca, me refiero a lo que hablabas al principio de tu marca personal. Correcto. Y otra cosa, en el programa... Eh, al final os arrastran todos a este tipo de, de nombres, que pero antes yo tendrían otros nombres. Un poco Saber la diferencia entre esas dos. Sí, cosas? a ver. Sí. Adelántate un poco eh. más. Mi, mi marca está clara, es Chef Arrabal. Ahora mismo es mi marca. Es una marca que hemos creado, es una marca que lleva desde octubre. Es Chef Arrabal porque la gente me va a reconocer como Chef Arrabal. Entonces, la cuenta de Arrabal Top Chef, yo la voy a mantener, claro, porque es mi marca. es... Mucha gente me identifica por eso. La cuenta de Chef Arrabal, pues sí, es un poquito más personal. ¿no? no pongo tantas cosas como en Arrabal Top Chef. ¿no? Pongo cosas mías. Pues, si me voy con mi mujer y mi hijo, me voy de viaje, pongo en Chef Arrabal. Si me voy con mis amigos y si me voy de cena, pongo en Chef Arrabal. Pero no pongo en Arrabal Top Chef. ¿no? ¿Por qué? A ver, aquí hubo un desmadre también, porque al final te conocen y te buscan por todos lados la gente. O sea, yo en mi cuenta tenía 600 seguidores cuando empezó el programa. Ahora tengo 3.600 pero eso es un poquito. Antonio, una pregunta, perdona. Eh, echándole más flores a Fran Moreno de Innovanity, que ha errado decir muchas veces, ¿qué supuso el contratar, el que canalizaras toda la comunicación claro. por una compañía como ellos? que claro, para mí fue fundamental. Que son muy buenos, por cierto. Claro, a ver. Si sí, yo me fui a los mejores, ¿no? Que dicen. Yeah. ¿no? Que, bueno. Eh, nos para pasa, a nosotros nos pasa igual, traemos sí. a los mejores. A ver, a ver, para mí fue fundamental, ¿no? porque yo estaba perdido en ese mundo de la red, como dice Rubén. ¿no? Yo tenía mi cuenta de, Arrabal, de Chef Arrabal y tenía mi cuenta de Facebook que desapareció. Eh, está claro que yo cuando vi que eso se me escapaba de las manos, fui en busca de Fran y le dije, Fran, ¿esto ¿cómo lo podemos manejar? No? Esta situación, sí. él me dijo, ¿no? hicimos la página web, eh, unificamos la cuenta de, de Facebook ¿no? para que fuera profesional. Y él sí que me recomendó que dejara la cuenta de Twitter pues un poco para tus amigos, para tu historia y tal. Y bueno, para mí fue fundamental, porque es que si no ahora mismo estaría perdido. De hecho, yo no lo pasé muy bien durante la emisión del programa, porque hubo cosas que me afectaron 100% directamente, porque sería una imagen de mí equivocada. Yo creo que 100%. Se pusieron poner cosas que, que no fueron. Yo viví el programa de una manera totalmente diferente a la que se emitió. Pero bueno, tú cuando juegas a ese juego, juegas contra... Yo no me quejo, ¿eh? Yo no soy una persona que me queje. Yo si juego a un juego, juego contra las de la ley. Pero sí que es verdad que mi imagen salió un poco perjudicada por eso. Si no llegara a tener a Innovanity detrás, me hubieran caído todas. Sin embargo, ellos, pues ellos jugaron, ¿no? Con... Con X cosas, ¿no? Y durante el programa teníamos un chat de WhatsApp que tenía todo el equipo, tenía Pablo, Valentina, todos jugando ahí, Caín, un poco jugando ahí a qué ponemos ahora, cómo ponemos, o tal, ¿no? Entonces al final. Sí, que Caín no ha podido venir hoy, que está dando una, un taller de, de WordPress, creo, en, en Bilbao. Sí, pues teníamos ahí un poco, un juego de WhatsApp, como se si diciendo a ver qué ponemos ahora, cuando salga esto, y yo creo que para mí fue un poco también salvarme un poco de mi imagen, ¿no? ¿Había alguna pregunta más por ahí? ¿Dónde podemos ver las recetas? ¿Perdón? colgadas? ¿Con quién hablamos? Ah, Silvia. Pues mis recetas las podéis ver en chefarrabal.es. Esa cocina de maravilla. ¿eh? Y la que tiene al lado, eh, creo que el pollo y eso lo le... Sí, pues yo no tengo secretos. ¿eh? Yo en, en, mi en mi página tenéis recetas para todo. O sea, para, para casa, para manera más profesional, no sé más. para con un montón de productos. Y eso, en chefarrabal.es cada semana colgamos una receta. Y si no funciona internet o Facebook, podéis llamar a Rubén que os abra las latillas, eh, que haga falta. Así, ah, ¿eh? ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Rafa. Hay muchos cocinillas entre los públicos. No, no, estoy yo, viendo yo, a Carmen que está ahí toda calladita. En, gen pero, en general no. hay muchos cocinillas. Eh, sí, la eh, a ver, conmigo. antes... Eh, buenas tardes, Antonio, por cierto eh, Antes has comentado que recurrías para las fotografías para el blog fundamentalmente a un fotógrafo profesional eh, La pregunta es un poco indiscreta ¿Cuántas de esas fotografías tienen truco? ¿Cuántas? Fotografías, De esas fotografías tienen truco, me explico ¿Todas? Bueno, Todos sabemos que, la, que hacer fotografías profesionales de, de comida son difíciles porque hay cosas que son lo que son pero que en fotografía aparecen otra cosa distinta entonces, yo te pregunto si recurrís a eso pues, o conseguís no poderlo hacer. No, no. Yo puedo decir, y vamos, lo puedo asegurar, que mis fotos son lo que son. ¿eh? O sea, mi, mis platos son lo que son. O sea, son lo que se ven, en, lo que se ven en, en las fotos. O sea, nosotros no usamos ningún tipo de truco. Solo usamos igual algún tipo de truco cuando ponemos nitrógeno o humo, que para que salga eso hemos llegado hasta, hasta con un ventilador. ¿No? Pero para que se vea el, el humo con un... Pero el resto... A ver, yo no hago platos imposibles como se comen por ahí en algún restaurante, sino que son unos platos, pues bueno, con una presentación adecuada y una fotografía excelente que yo no sé si nuestro fotógrafo Diego Peláez es que nos lo hace. Pero vamos. Bueno pues entonces hay, que, vale, hay que reconocer que no solamente los platos, sino que además la fotografía entonces en este caso es, es una auténtica maestría. Sí sí sí. Claro. Él cuida toda, es decir, él vive entre comillas es parte de su imagen y cuida todo ese todo ese proceso claro. de imagen. Fran y los chicos de Innovanity. Eh, de alguna manera canalizan toda esa información canalizan toda esa comunicación y desde la fotografía más sencilla hasta el mensaje más sencillo hasta Correcto. el tweet más sencillo pasa de alguna manera un filtro Correcto. para que eh, antes lo decíamos obtenga la mayor difusión posible con el menor eh, esfuerzo Correcto. y, y ellos, gasto posible. ellos posicionan mis recetas ellos posicionan mi página ellos posicionan mi marca Innova en internet Innovanity. entonces al final yo la receta por ejemplo lo que hago es la escribo y se la mando con la foto Luego ellos la redactan, la ponen bonita, lo hacen tal que incluso alguno me ha dicho qué bien escribes y yo hombre por supuesto. No no. <laughs> os quiero os quiero contar ya para ir terminando porque creo que tenías sí. prisa, el, un comentario que ha hecho Antonio antes de que todo esto se lió por eh, creo que fue eh, Ainhoa García dónde andas Ainoa, del grupo de Instagramers eh, una noche a las once y media a las doce de la noche eh, alguien dijo ya dijo y si viniera, estaría bien desvirtualizar al, al, al chef Arrabal. Y yo me colé y dije a tomar por, bueno, a tomar por el saco. Y eh, le mandé un correo. Acto seguido me llamaron de Innovanity. Y eh, bueno, sí, pues sí, sí. así terminó la cosa. Eh, un, un creador en primera persona. Pues nada, muchas gracias por invitarme. Victoriano. Sí. Bueno, y ahora viene un fotógrafo, yo no soy fotógrafo, él sí, y es una persona que conocí en mis redes. me pareció un tío bastante ¿A qué, a qué luz, si interesante la y le he seguido ahora en Twitter y por ahí, el tío es un fenómeno. Yo, yo también soy muy fan de él. ¿eh? Pues <laughs> nada, aquí te dejo, <laughs> aquí. Gracias. suerte. Gracias. Chao. Hola. Por aquí, ¿no? Por esta zona. Eh, buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? <laughs> ¿Puedes decir bien? Bueno, a ver... Eh, os vengo a contar... ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien. <laughs> Joder, de verdad, esto es como el... ¿Cómo están ustedes? <laughs> eh, bueno, eh, os vengo a contar hoy algo que espero que os interese un poco. Eh, <laughs> un poquito de, por favor, ¿eh? Que yo en, mi, en vuestra charla me he callado, ¿eh? A ver, ¿eh? Es que los Instagrames estos... Eh, eh, os veo, sí, venga, besitos. Un like. A ver, eh, he titulado la charla Cómo destilar la vida en fotos, ¿vale? Y he marcado en negrita además la palabra destilar, porque es la clave de cualquier proceso creativo. O sea, un proceso creativo consiste en mirar la realidad, el mundo, ese complejo que nos rodea, ese caos cotidiano, y decir, no, esto es lo importante, esta es la esencia, aquí te la pongo, respírala y en un segundo siéntela y vive la compasión, ¿no? Eso, eso es cualquier proceso creativo, ¿no? O sea, es que la propia palabra, ¿no? Destilar, esencia, ¿no? Va, va pegada. ¿no? Entonces, el, el segundo punto de, después de destilar es que cuando destilas algo, eh, llevas siempre inherentemente pegado un punto de vista. O sea, este es un anuncio aquí de eh, BMW. No BMW no, Volkswagen, perdón. <laughs> eh, hay un niño subido al padre, ¿no? Y realmente no distingues muy bien. Y dice que algo de los ángulos, ¿no? Que es, dice one angle is not enough, un, un ángulo no es suficiente, ¿no? Pues bueno, las personas tenemos ángulos, tenemos ángulos que van determinados, pues por nuestros contextos, el mundo en el que vivimos y nos y nos rodea, ¿no? Y esos son por un lado sesgos, ¿no? que, que pueden impedir que no veamos el el todo, ¿no? pero por otro lado nos da una subjetividad única que nos hace ser seres especiales, que eso mola. Entonces, yo os voy a contar cómo precisamente esos contextos, esos ángulos, son los que han determinado la manera en la que yo un poco me he puesto a mirar el mundo y he aprendido a hacer fotografía. Y bueno, y parece que a alguna gente además pues bueno, le ha gustado más o menos. ¿no? Entonces... Eh, lo he vivido en estas tres partes, estos tres contextos, que son el instituto, yo empecé a hacer fotos en el instituto, Granada, que es la ciudad donde me he criado, aunque diréis, y el acento, bueno, eso es una larga historia, y el campo. ¿Por qué? Porque los fines de semana siempre he ido al campo y mi familia, mi padre y mi madre, los dos se han criado en el campo, ¿no? Entonces, a eso le rodea otra parte del contexto, que es el mundo en el que vivimos, que es Internet y la fotografía digital. Pero bueno, eso ya creo que sois conscientes y además el TGTI realmente, yo creo que lo que tiene en común de todas las ponencias es que va a pegar ese contexto bajo Internet y lo digital. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, para poneros un poco cronológicamente... en qué o sea, de cuándo estamos hablando, yo empecé a hacer fotos, o sea, la fecha es una que ha dicho alguien en la charla anterior, do, 2004. O sea, 2004, que además ahora se cumplen 10 años, o sea, es muy bonito, que vi de ayer que felicitaron a los príncipes porque se casaron hace 10 años, entonces nos acordamos del 2004 porque se casaron los príncipes, Por los atentados que hubo del 11M, porque hubo cambio de gobierno, que además no lo has odiado. Eh, y además porque eh, nació Flickr y también eh, yo dije, oye, voy a montar un blog, ¿vale? Entonces yo me presenté a delegado de mi clase, ¿vale? Y aquí es donde empieza la historia del instituto. Yo me presento a delegado de mi clase eh, y entonces hago una promesa electoral. <laughs> y mi promesa electoral era que eso es, que iba a hacer un blog y que iba a hacer que poner tecnología de alguna manera en la clase. Y esto se debe a que es la época en la que todo el mundo, yo tenía, o sea, 2004 yo tenía 13 años, segundo de eso, es cuando la gente empezaba a tener conexión a internet en casa. Todo el mundo usaba el messenger y no usaba internet para otra cosa. O sea, había gente que no sabía que era el navegador. O se abrían el Messenger y se quedaban ahí. Le saltaba el navegador sin querer dándole a lo de los correos para leerlos. <laughs> y decían, ostras, ¿qué es esta ventana emergente? Nav navegador, ¿no? Entonces yo me informé un poco y dije, hay una cosa que son los blogs, que permite que cualquiera sin tener mucha idea, sin saber programar ni nada, te montas aquí un medio y bueno, entonces yo dije, venga, voy a montar un medio. Y abrí ese blog y... También coincidió que fue cuando las cámaras digitales empezaron a, a comprarlas a la gente, porque tenían ya tres megapíxeles, que yo creo que es un poco el número de megapíxeles mínimos que necesitas para más o menos distinguir una foto de un mosaico. <laughs> Entonces, de hecho, en la imagen veis aquí un selfie. Esto es un selfie del 2004, de un viaje que hicimos eh, con el instituto a Madrid, que fuimos a ver un musical, y estos son dos chicas, eh, que no sé si estarán viendo, Ana y Rocío. Y bueno, entonces eh, yo también tenía mi cámara y le hice una foto, es la autofoto que ya se hicieron. O sea, antes se llamaba autorretrato, ahora se llaman selfies. Eh, bueno, entonces yo aquí ya empiezo a subir las fotos y, claro, yo jugaba con la idea que era como el, el señor Gutenberg cuando tuvo la imprenta, que era el primero y entonces todo el mundo leería lo que imprimiría Gutenberg o otros, ¿no? Pues yo tenía el blog y todo el mundo veía el blog y tenía al día pues 300 personas metiéndose en el blog y las 300 del instituto. Imaginaos qué poder con 13 años tienes 300 personas al día leyendo lo que pongas, que sean tonterías. Y la gente de verdad se metía. Entonces yo decía, bueno, y veía que lo de la fotografía pues funcionaba muy bien. ¿no? A mí me gustaba mucho dibujar, pero no no había hecho nunca bien fotos, porque de pequeño, una vez cogí la cámara de mis padres, la vacié el carrete en, un, en el coche y claro, luego la revelaron, imaginaos el disgusto. ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos que ahí es donde yo cojo conciencia de decir, ostras, qué poder tiene la imagen y... Y entonces empiezo a verlas de otras maneras, ¿no? Y, por ejemplo, fijaos esta foto, que es súper tonta, pero a mí me encanta ahora que la miro el detalle de las uñas rojas, ¿verdad? O sea, que dice muchísimo, ¿no? O sea, decir, esa etapa, la adolescencia, ¿no? Cuando empezamos a ser conscientes de, ¿no? de nuestro cuerpo y de nuestra sexualidad en un sentido no no penséis tan allá, ¿no? eh, y los labios e, e incluso que os los ojos no se les vean. ¿no? O sea, son como dos elementos y tapan cierta información, pero te da otras, ¿no? Entonces yo me llevaba la cámara a clase, o sea, eso es una cosa incluso rara hoy día, aunque ya los chicos llevan móviles, pero en aquel momento aún más rara, imaginaos ir al instituto con cámara, en un momento en que antes las cámaras solo se llevaban para retratarte en la primera comunión, para ir de viaje con tus padres, ¿no? Y entonces intentaba eso, explorar las cosas que veía en la clase, la luz por la mañana, cómo entraban los chicos asomados a la ventana, como que esperando que fuera del día, ¿no? O sea, eran sensaciones... Que, que yo empezaba yo a vivir, incluso esta la hice en clase, la profesora, a ese día yo emprendí, o sea, a mí esta foto la tiene muchísimo valor, ese es el día en que yo aprendí a hacer el futuro en inglés. Y esa es mi profesora Dori, que en ese momento no se dio cuenta que le hice la foto, pero luego ya sí, luego incluso se la enseñé y luego hasta le gustó. ¿no? Eh, actualmente es muy emocionante porque en mi instituto en los pasillos hay fotos mías colgadas, no de los profesores, eso no querían, pero de otras cosas. ¿no? Entonces... Yo probaba, yo jugaba, yo jugaba y la subía a internet y tenía esa audiencia, digamos, gratis, porque es porque manejas el blog y nadie tiene otra cosa que ver, que incluso lo ven los profesores. Entonces, claro, tenía mucho feedback y fijaos, y empezaba a experimentar con cosas raras. Aquí fijaos, esto es un poco como lo que han explicado antes de Snapchat, ¿no? Pues yo aquí medía texturas y blancos y negros y con colores raros, me subía a lo alto de la, del, para pillar otro punto de vista de la clase desde arriba. Cómo, se veía, ¿Cómo ve el retrato del rey la clase? No sé, es como, o sea, dices, por bueno, no sé. He de decir que esto... Se me acaba de ocurrir, o sea, que me he preparado la charla y lo he visto ahora y digo, ah, pues sí. Lo... <laughs> sí, sí lo... <laughs> um, y un día hice esta foto mientras que estábamos esperando en el pasillo a una profesora de Ciencias de la Tierra, que era una asignatura optativa de tercero o cuarto de ESO, que cogíamos cuatro gatos, y estaban todas las luces apagadas y entonces se veía así esa penumbra del pasillo y se, veía, se distinguían muy bien las siluetas. Y entonces las siluetas tienen un juego enorme en la fotografía. Yo no sé cuántas veces se habrá explotado las siluetas para muchas cosas. ¿Por qué? Porque de nuevo, la silueta hace eso que yo os digo, que es eh, destilar, ¿no? Porque la silueta quita a la persona entera en todo su detalle. Dejáis de ver cuál es el color de la camisa, si llevo cinturón o no, y os fijáis en que soy un ser humano con manos, con simetría, y que hago tal cosa, ¿no? Entonces, eh, solo os fijáis en la acción, ¿no? Eso es una cosa que, que es potentísima, ¿no? Entonces, por este periodo hubo mucha tem mucho. En las noticias estaban continuamente hablando del tema del bullying, ¿no? De esto de a los chicos, a los niños, discrimin discriminarlos y pegarlos, ¿no? entonces estábamos hablando, de hecho, del tema antes, ¿no? Eh, con con Víctor y Mariola, que son los chicos que aparecen en la foto. Y yo dije, oye, por qué nos ponéis así como.? No sé, podríamos así como interpretarlo, ¿no? Y, eh, y bueno, la foto la hicimos, me hizo gracia y la subí entonces a Flickr, que era el Instagram de la época, ¿no? Es, y sigue siendo muy potente, yo soy mucho más de Instagram todavía que de Flickr. Y bueno, la subí ahí y sorpresa, eh, puse el tag bullying y el título bullying, así sin más. Y bueno, actualmente si buscáis la foto, sabéis que hay una herramienta de Google muy práctica para saber una foto vuestra qué repercusión tiene en Internet, pues subir la foto a Google. Y Google te enseña todas las URLs donde vuestra foto está, ¿vale? que ellos han encontrado. Eso es como la búsqueda inversa, que la sacaron hace unos años. Pues si hacéis una búsqueda inversa de esta foto, hay miles de resultados de páginas de Internet enteras que han usado esa foto para ilustrar el bullying. ¿vale? En muchos casos me han pedido permiso, muchísimos. O sea, casi, casi recibo cada mes todavía y la subí hace ya, pues fijaos, casi ocho años de esa foto. Eh, sigo recibiendo casi cada mes un mail de alguien, una asociación de padres de un colegio que saca unos folletos para hablar del bullying. Oye, por favor, podemos usar la foto, ¿no? Pero hay mucha gente que no pide permiso. Por un lado lo entiendo, ¿no? Porque es un coñazo y verdaderamente a veces en internet casi todos, ¿no? Cogemos las cosas rápido y tal. Pero otras sí que lo pide y otras incluso se ofrecen a pagarte. Y fue se usó en la PBS en un documental, o fijaos aquí en un libro, pero que está en Amazon, o incluso en la página de R2B, que estos ni me atribuyeron ni me pagaron <laughs> es que eso es lo que fastidia ¿no veis? O sea un periodista profesional que le pagan o sea, va y coge como sea, ¿no? Las cosas de Internet. Y luego llega un señor que es padre de un colegio y hace un folleto que lo van a ver cuatro padres y me lanza un mail súper largo, por favor, además he visto tus fotos, me encantan, no sé qué, ahí haciéndome la pelota, ¿no? Y luego llega este señor, ¿no? Y ya la coge, ni me pide permiso ni nada, ¿no? Y luego encima son ellos los que causan, dicen que nosotros les robamos los contenidos y cada vez nos los ponen más difícil de consumir, ¿no? O sea, es como la, ese mundial en el que vivimos. Incluso Hilario Pino. <laughs> El nuevo Hilario Pino. <laughs> eh... La usó para ilustrar otra noticia del bullying, además, en dos pantallas. <laughs> Como aquí, que tenemos muchas. Y... Uh y ni me avisaron ni me pagaron nada esto me avisó como tres o cuatro amigos míos que dice esa no es la foto que del instituto que hiciste cada media vuelta y yo sí sí y busqué en internet y mira ahí tenéis elario pin bueno el caso es que todas estas cosas te empiezan a dar la conciencia de que es increíble internet no en el sentido de que y el poder de la imagen no o sea cómo algo que tú haces en tu entorno local, algo que tú ves con tus ojos, puede acabar en la retina de tantas otras personas. De que otras personas puedan llegar a ser tú de alguna forma. ¿no? Esa es la parte súper mágica de la fotografía. ¿no? Dicho así, parece que voy a ponerme a hacer una canción o algo. ¿no? Entonces, por un lado tenía esa parte ¿no? del instituto. Pero yo a la vez vivo en una ciudad que, como sabéis, es muy bonita. No, o sea, no conozco a nadie que le diga, soy de Granada y no me diga enseguida, oh, me encanta Granada, he estado allí, no sé qué. Los charcos, <laughs> los reflejos, ¿no? Eh, me encanta, ¿no? Eh, claro, entonces yo eso, el, eh, efectivamente, me encanta Granada, ¿no? Y me encanta la Alhambra, que es lo que todo el mundo piensa cuando digo Granada, que casi llega a ser séptima maravilla del mundo, ¿no? Eh, pero yo cuando era pequeño decía, oye, Granada no solo es la Alhambra, eh, yo como granadino voy a la Alhambra a lo mejor con suerte una vez al año, ¿no? pero el día a día de la ciudad es otro, ¿no? Y yo me gustaría que la gente conociera mi ciudad y la esencia desde otro punto de vista más al que yo tengo en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, lo que yo tengo es que yo vivo ahí, en esa plaza. O sea, esta es la vista desde mi balcón. Y, uh, y bueno, entonces, la suerte es que, no sé si lo veis bien, pero al fondo se ve la Alhambra también. Y ahí ese día está nublado, pero cuando haces un poco más de zoom desde el balcón, se ve bastante... Bueno, hay que decir que las fotos aquí se ven achatadas, ¿eh? O sea, <laughs> que en realidad aquí se ve como... Pero no solo se ve la lámpara, sino que se contrapone detrás... Sierra Nevada, que es, como sabéis, ¿no? la, la, el, punto, o sea, el pico más alto de España y además yo creo que tiene una silueta preciosa. Y además se contrapone toda la ciudad, ¿no? está la parte baja de aquí, y luego tienes el Albaicín y detrás la Alhambra, están todos los estratos mezclados, puestos, y hay días mágicos que se crean estas nubes que se llaman nubes lenticulares que tienen que ver con los cambios de presiones bruscos que, suben, que surgen con las montañas y la, y la magia que hay en Granada, que es una provincia tan pequeña que tenemos desiertos y en un día en primavera te vas a esquiar te vas a la playa y te vas al desierto, ¿no? Entonces, claro, yo tengo esa belleza permanente, pero también tengo la otra, la ciudad. Tengo, entonces, la pregunta es cómo consigo yo transmitir, o sea, el ser humano granatensis, ¿no? Eh, en la ciudad, porque de hecho una vez hice una búsqueda en Google, que es muy típico de todo el mundo decir, lo mejor de Madrid son los madrileños, lo mejor de Burgos son los burgaleses, ¿no? Y casi nadie, yo busqué, nadie, solo una persona en, todo Google, en toda la historia de Internet ha puesto lo mejor de Granada son los granaínos. Solamente una persona. Entonces es como, la gente no nos conoce. Y yo creo que estamos acomplejados de la belleza de la propia ciudad, ¿no? Entonces, volviendo a mi vista de atrás, yo me fijo en la plaza, ¿no? En la plaza que tengo ahí, que es una plaza moderna, normal. Y entonces te fijas en el banco ahí que hay, ¿no? Ves? O sea, hago zoom, ¿veis el banco ahí? Hago... Bueno, yo estoy señalando ahí, ¿no? O sea, hay un banco ahí. Y entonces te fijas y, y ves cosas así, cosas que a mí... Cuando te fijas un poquito dices, ostras, qué chulo. O sea, esto era un señor que yo estaba, en el banco, estaba sentado en el banco y de repente llegó esta señora, en plan chica adolescente, y se sentó en una esquina. Y fijaos, o sea, la posición es que parece una chica de, yo qué sé, de 12 años, ¿no? Que, que están ahí como, no sé, conociéndose, ¿no? Y además tienes luego la alegoría de las sombras de la vida alargadas, el ocaso, bueno, o sea, ya, si te pones a pensarlo más, ¿no? Hay tantas cosas. Perdona, aquí, gracias. ¿Ya? Es que si no, luego no es algo bien, por lo visto. Perdón. Me han dicho. No es verdad. Mi madre me tiene que ver. Un beso, mamá. Bueno, entonces, siguiendo un poco con esto, yo me fijé mucho en la gente mayor, ¿no? Eh, entonces, fijaos, esta señora es pues, una señora, y te fijas, pues yo que sé, cómo visten, ¿no? Te, que van a tomar a, la, a, a los bares cuando llega el verano y todas se ponen sus vestidos estampados de colores. Y, y ahí en. Unas cosas, ¿no? O estas señoras que las pillé tomando un helado. Y yo aquí probaba cosas. O sea, cogía un flash y, y le echaba un flashazo, pero lateral, en lugar de frente, ¿no? Y entonces así se metían como en lo negro, les pillaba de sopetón, salían antinaturales, pero a la vez naturales. Y, y bueno, yo probaba todas esas cosas. O esta foto de una iglesia, que esta foto es muy graciosa porque alguien la cogió, la subió a un grupo de Facebook, eh, que se llama Señoras que cantan alto en misa. <laughs> Y tiene la foto, me parece que son 280.000 me gusta, el grupo, y además tengo un mogollón de amigos que además no saben ni qué es mi foto. Y, y estas señoras representan a las señoras que cantan alto en misa de toda España. Esas señoras que quedan el domingo, se ponen cada una con su estilo y tal, y van a misa y hacen su actividad social, ¿no? Entonces, son cosas que ves por la ciudad, ¿no? O una madre como tira del carrito del niño, pero además se clava en sus tacones y tira a toda la familia adelante, ¿no? Son cosas que, que te topas y dices, esto resume muy bien muchas de las cosas y muchos de los significados que tan difícil son explicar con palabras, ¿no? Son pequeños gestos del día a día, ¿no? O una madre y en una bruja. Y esto no es esta no la hice en Granada, esto ya la hice en Barcelona. Entonces, eh, entonces, ya es cuando empecé a adquirir ¿no? la conciencia de eso de que Granada estaba muy bien, pero el mundo es más grande. <laughs> Y entonces, claro, yo ya a esto se sumo la segunda pasión de todo fotógrafo, que es viajar. O sea, yo no he conocido nunca a un fotógrafo que le diga, no me gusta viajar. Bueno, es difícil encontrar una persona que te diga que no le gusta viajar o que no le gusta el cine, porque ambas cosas van de eso, de, de, de salir un poco más allá y ponerte en las botas de otras personas con otras vidas, ¿no? Y, y además para conocerte mejor, ¿no? Porque te comparas, que es la única manera de conocerte. La única manera de medir algo, de medir... cuando tú mides algo, lo haces en comparación a otra cosa. ¿no? Entonces ahí me puse muy pesado y dije a mi padre y a mi madre, papá, mamá, yo quiero que me compréis una cámara mejor que la que tengo porque eh, esta está muy bien, o sea, no me quejo, hago muchas cosas, pero yo veo que en Flickr hay gente que tiene cámaras un poquito más caras y hace cosas más chulas que yo no puedo hacer. Entonces les prometí hasta un contrato de que iba a compensarse la cámara por dos cumpleaños y cosas así. Yo soy de final de diciembre, de 19 de diciembre, entonces se junta con el regalo de todos los reyes y todo. Y al final me compraron esta, la Canon 350D, que me acompañó pues, cuatro años o así. Y con esa cámara, que ahora pues, es una cámara que ya digo, o sea, es muy mala comparada con cualquier otra cámara, pues empecé a poder hacer cosas como esta que no podía hacer antes, que me limitaba. La otra cámara que se puede asimilar a cualquier cámara del móvil de hoy. O sea, la que yo usaba antes era mucho peor que la de cualquier móvil que tengáis aquí. Y ahí es cuando dije, ostras, ¿no? O sea, puedo hacerme un autorretrato en la pupila de un caballo. O sea, no sé si veis, pero es que se ve hasta la sombra del caballo en su pupila. O sea, es verdad que los caballos tienen ojos muy grandes, pero son cosas chulas, ¿no? O la tontería que a todo el mundo cuando se compra una reflex le encanta hacer, bueno, no solo la puedes hacer con una reflex, pero es lo de poder hacer una exposición más larga y por tanto ver el trazo que deja un coche al pasar. Y es cuando dices, empieces incluso a entender mejor el tiempo, que es una cosa que en serio, os aseguro que casi nadie os habéis parado a pensar qué significa el tiempo. Es que ni los físicos lo saben, o sea, es una cosa muy rara esa del tiempo. Hablamos del tiempo todo el rato. Pero en realidad no sabemos muy bien de qué va. O sea, el tiempo no es que nos hagamos viejos. Eso es un movimiento celular que hay pequeños fallos y nos vamos haciendo. El tiempo es otra cosa. Y entonces empiezas a tocar con la cámara y dices: bueno, y si mezclo una imagen, la dejo más rato, se ve el coche pasar, pero lo demás está inmóvil y se queda esta estela. Entonces empiezas a hacer cosas más creativas. Eso llevó a que yo enviara una foto a un concurso del periódico local, El Ideal de Granada, que es del grupo Vocento. Y entonces fui a recoger mi premio, que era un MP3 chino, que nunca funcionó, por cierto. Pero conocí al director de marketing del periódico y me dijo, y entonces, bueno, y estuvo muy bien, yo me llevé mi cámara y todo, le hice unas fotos ahí a ellos, dándome el premio. O sea, ahora es todo lo contrario, ahora vas y te hacen ellos la foto para colgarla en el Twitter, yo me llevo la cámara para hacer una foto con ellos. Y entonces a la semana me llamó Pablo Madina, que es el director de marketing, y me dijo, oye, ¿a ti te gustaría con nosotros hacer alguna cosa? Y yo, no sé, vale, a ver, cuéntame. Y entonces me puso a hacer las fotos del periódico, pero de los productos de marketing, o sea, de las, de las cosas que el periódico da los fines de semana, lo que hace que los kioscos sean hoy tiendas de todo cien. O sea, que si... O sea, entonces, me puso a... Me, él, todas las cosas que compraba en China, de sartenes, collares, cosas así, yo las tenía que fotografiar y a veces había una más creativa... Que en este caso era lo de que la chica tenía un retrato, pero luego hacían cosas muy raras con el fotosol la gente que lo montaba. Como que yo qué sé, sale como el collar, así. Bueno, no o sé, sea, a mí me parecía un poco gutre pero... <laughs> pero el caso es que empecé a ver la fotografía con otros ojos de un nivel más profesional y orientada al producto. Entonces yo buscaba en internet tutoriales de cómo hacer fotos de producto y cosas así. Pero a veces yo intentaba hacer cosas más raras y eran fallidas. O sea, esto, por ejemplo, queríamos anunciar una, una de esta de agua, una jarra de agua. que sirve para que te filtre o agua. Entón, todas estas fotos... Pues fue una basura en realidad. O sea, yo intentaba hacer cosas súper raras, originales, mira el fin de semana y luego al final sacábamos la jarra en un fondo blanco, que es lo que la gente quiere ver. Pero bueno, lo que quiero decir es que yo me comía el coco y además tenía tiempo para hacerlo, ¿no? Eh, y me encantaba. O sea, lo pasaba pipa. O sea, y además me pagaban. Me podía comprar cámaras mejores y no tenía que hacer pactos del diablo con mis padres para las cámaras, ¿no? Incluso me llevaban en Navidad a hacer eh, fotos con el cartero real que se llama que es un señor que ponen allí para que los niños den la carta, y yo tenía que hacer una foto a cada niño, y no solo niños, porque también iban a... Esta, esto era una familia de hermanos mayores que tenían la tradición de ir cada año a hacerse la foto, pero es que, curiosamente, el señor de aquí se llevaba además fotos de él con políticos, y ahí sale una con... o sea, sale su foto, no lo veis bien, imagino pero el de la izquierda es, o sea, aquí sale Arenas, el otro es Mayor Oreja y el otro es el, creo que el alcalde de Granada. O sea, era como tenía el de Nacional, el de Comunidad Autónoma y el de esto, ¿no? Y descubres que la gente es muy rara, o sea, es verdad, y que hay todo tipo de gente. A mí este señor me recordaba a una actora, no sé si se llama, y este se llama El Perro y demás, ¿no? Entonces, era un trabajo aburrido, digamos, y tal, pero en el fondo tenía también su trasfondo. Y esto de estar con el periódico también te permitía conocer otra gente de la redacción, hacerte una idea de cómo funciona un periódico por dentro, incluso que a tu madre, el cocinero del periódico, le dedique la receta que además era de bolsitas de morcilla, que es muy vuestro. <laughs> eh, en fin, Yo seguía comiendo la cabeza y entonces luego me metí el mundo a las bodas. Y hacíamos también cosas raras, que si subirle a una bicicleta... Y esto era que nos íbamos con un coche literalmente al campo y nos encontramos unos chavales en bicicleta, los paramos y subimos a la novia. Y esto era un tío, un inmigrante, que se le quedó el coche parado y lo encontramos, el pobre hombre, en mitad de la carretera. Y le dijimos, ¿te podemos vestir y tal por darle un poco de contraste a esto? Y dice, bueno, vale. Incluso con la gente que vendía CDs. O sea, es una cosa un poco loca, pero la idea era que probábamos ideas, ¿no? Y todo se me iba a mí la cabeza. Yo creo que hoy día yo estas cosas no las probaría. O sea, me daría mucha vergüenza. Por eso es tan importante el ser un sinvergüenza en todo. Esta es Juani. La historia de Juani es muy interesante porque Juani fue la primera persona que me contrató para hacerle fotos de su boda. Y fue porque me seguía en Flickr y le gustaban mucho mis fotos. Y nunca había visto fotos de boda porque yo no había hecho nunca. Sin embargo, dijo, me gustan mucho tus fotos y yo creo que me hagan las fotos. Y Juani se, se encargó de prepararme todo para ir hasta allí, me pagó, me, me, me llevó a comer, me... un encanto, y su marido también. Y además luego en la boda ponían la música que a mí me gustaba en las FM, que era como el Spotify. O sea, verdaderamente decías, es increíble, estoy internet, una chica de Totana de Murcia que me conoce por internet y que me llama a su boda. Bueno, no ves si estos son otras novias que están casas con Dios, más jóvenes o más mayores, pero... Es lo bonito, desde mirar al mundo, ¿no? de, 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 de acercarte y sobre todo de compartirlo con el resto de, de, del mundo, porque yo escribía las cosas en inglés y entonces entraba cualquiera. Entonces, el otro punto es el campo. El campo para mí eh, ha marcado mucho porque los fines de semana siempre he estado allí y entonces eso es lo que ha explotado mi vena paisajística, que es la que ya me faltaba. Y entonces, claro, en el campo hay paisaje, y el paisaje también a los seres humanos, pues no sé, debemos tener en el cerebro ahí codificado algunas cosas que nos hacen verlo pues, de unas maneras y encontrar belleza. ¿no? Véase lo que hacía Ansel Adams con América, ¿no? que revolucionó la manera que los americanos percibieron su país y la naturaleza. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo no soy un Ansel Adams, pero, eh, pero, pero era increíble ir por la mañana temprano y ver la niebla, y, 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 y entonces esa niebla y ese charco. <laughs> Y luego llegar a casa, descargar la imagen y ver gente del mundo entero que la veía y te ponía comentarios, y eso es mágico, ¿no? Y, y ahí igual ibas encontrando, ¿no ves? Pues eso, otros paisajes como este, que había gente que me decía, parece un paisaje de Pixar, ¿no? O este, y eso dice y entonces encuentras patrones y haces colecciones, ¿no ves? Esto es de encinas, ¿no? Y de esas tenía varias y eso es una pasada y de eso también se trata la, la, eso que llaman el estilo y todo esto no o sea se trata de que encuentres patrones en, en el mundillo y trates de, de encontrar y, a, y al final si ves cualquier cosa la ciencia es eso o sea un científico hace eso un científico intenta repetir experimentos y ver que hay cosas que se repiten y ahí encuentra unos patrones y al final eso lo sintetiza y esa síntesis esa esencia esa destilación se traduce en una fórmula no y entonces, por ejemplo, esto es con mi padre, ¿no? O sea, la otra cosa que veía, el, un problema que yo tenía en el campo es que a mí me gusta mucho la gente, y entonces en el campo no hay gente. Entonces, claro, por ejemplo, retrata a mi padre, ¿no? Y, y su relación con esto, ¿no? Fíjate ahí en. Es que de verdad es una pena que se vean un poco achatadas. A la derecha no se ve. Aquí lo veis con unas raíces. Esto es un árbol que, que arrancamos y tal, y no veis, transmitía ahí la, la de esta. Esta tiene un poco así de HDR. Con bueno, esta luego en un concurso de, una, de la universidad. Y ahí lo veis cuando nieva, en otras estaciones, ¿no? o la, la felicidad de la nieve a los agricultores, o la incertidumbre del sol que no deja de solear y no llueve ese año. ¿no? Luego me usé a mí mismo, porque ya dije, no puedo usar solo, mi madre además no me deja casi hacerle fotos. Entonces me usé a mí mismo, me llevé un trípode y entonces empecé a comerme otra vez la cabeza y al principio saltaba delante de la cámara, y eh, es lo del fondo de Sierra Nevada. Y entonces vi que alguien en Flickr hizo un experimento y ese experimento era algo así. O sea, este es el mío, pero él lo que hacía era que salía varias veces. Y yo decía, ¡ah, qué chulo esto, no! O sea, salir varias veces de una imagen y además se ve un proceso, ¿no? Puedes resumir eso. Fijaos, esta es la primera que hice. O sea, esta es la primera. Y está tan mal que de hecho. O sea, fijaos que es algo, o sea, lo suyo sería que las fotos respiren siempre. O sea, eso es una cosa elemental. Las fotografías siempre tienen que respirar por los lados. O sea, nunca metáis algo que esté medio cortado una foto, porque el cerebro se, se muere. O sea, el cerebro está todo el rato intentando complementar y predecir algo. O sea, el cerebro está todo el rato, ya digo, prediciendo lo que yo voy a, a que la palabra decir os ha venido a la cabeza. Bueno, a lo mejor no, pero está todo el rato, va por delante de nosotros. Entonces, en las imágenes es igual. Si en un lateral falta algo, el cerebro está ahí como loco intentando reconstruir lo que hay a la derecha y no se fija a lo mejor en otra cosa más importante. Por eso las fotos siempre deben de respirar. Esa foto está mal compuesta. Pero bueno, era muy chula la idea. Y entonces, de hacer estas ideas tontas, que en realidad ya digo, copiaba la técnica y luego yo las implementaba a mi contexto, a mi mundo, a mi prisma, a mi objetivo pues resulta que de repente pues, están en Flickr en Internet y empiezan a salir en revistas y cosas así y esto es la primera vez que yo salí en una revista extranjera y era una revista que se llama Max Max Magazine que es una revista alemana y además es bastante vendida o sea, es como, es una revista así como para masculino público como la GQ en España así diría y es increíble. O sea, salí en la de esta y además tuvieron el detalle de enviarme varios ejemplares a casa. Que en la portada salía Sharon Stone, medio en bolas. Yo la llevé al instituto y la profesora me la quitó. Y además no se creía que yo salía. Y decía, es que la tengo por tal? Y bueno. Pero yo presumía mogollón. ¿No sabéis o sea, la ilusión que a mí me hizo la primera vez que salía? Porque además salía yo mi nombre, incluso salía una fotito mía. Y, y entonces a partir de ahí es cuando. Me empiezan a ver, y un tipo que se llama Mark Evelyn, que es un inglés, que está casado con una pamplonica. Este tío trabajaba para agencias y de repente en este año decide salirse de la agencia y montarse la suya con su cartera de clientes. Entonces tenía un reportaje para la revista Geographical, que es una revista inglesa que se publica desde el año 1800, de las más antiguas que hay muy prestigiosa y el tipo había un reportaje que era sobre el, el nuevo dorado se llamaba que era sobre la inmigración de Latinoamérica a España principalmente eh, cómo ellos era el proceso inverso no que antes nos íbamos allí buscando el dorado y ellos venían aquí no ahora ya se vuelven otra vez con la crisis pero en los años de pujanza no cuando yo estaba empezando en esto era así entonces este tipo me vio que tenía fotos de la zona de Granada en Flickr y medio le gustaban me escribió un mail en inglés todo, aunque, el tío, aunque está casado en español, no tiene ni idea de inglés. A ver si aprendes ya, Mark joder, si me está escuchando. Pero siempre me escribía, yo no tenía ni idea. Entonces iba a la profesora de inglés y todo, porque el Web Translators ya funciona medio bien, pero entonces es una basura. Y entonces yo ahí, poco a poco, iba haciendo ese contacto y al final, oye, el tío me encargó este reportaje que me pagaron súper bien, me pagaron como mil libras, que son como mil quinientos euros por una mañana y media de trabajo que cogí a mi padre en el coche y nos fuimos a Guadix, que es donde había una zona en el norte de Granada, allí a los campos y tal, está este en concreto es del Mercadillo, el reportaje tiene muchas más fotos, y de un chico, de un niño y tal así, y, y genial, o sea, yo les envié y además me encantó el proceso, porque él, Marc, escribía el artículo, o sea, él tenía todo el desarrollo de lo que querían contar con la historia, y a mí me intentó transmitirlo para que cuando yo fuera al campo de batalla, supiera cómo contar eso con imágenes. ¿no? Y eso era algo que yo nunca me había planteado. O sea, yo ni siquiera me había planteado la idea de contar una historia con una serie de fotos. ¿no? Entonces, cuando esto yo lo recibí en casa, y encima había cobrado eso, que me podía comprar una cámara mejor y todo, y más objetivos, que son carísimos. Um, pues dije, "Ostras, ¿no? Qué chulo, o sea, yo a lo mejor puedo hacer más de esto, ¿no? Incluso a lo mejor me puedo dedicar." Y entonces ahí surgieron otros contactos con otras agencias y seguí así. Entonces yo eh, el año cuando iba a empezar el instituto estaba hecho un lío, porque a mí me encantaban muchas cosas. Me encantaba la biología, me encantaba lo del ADN, me flipaba. O sea, era como yo decía, "Buah, ahí está, ¿no ves? De nuevo la esencia, ¿no? del ser humano." Y dice, "Estamos ahí en ese ADN, es como todo evoluciona y todo tiene que estar ahí. Yo quiero estudiar cómo es eso, eso es el futuro de todo." Y luego me encantaba la informática, porque como estaba metido montando el blog y cada vez me lo quería currar más, pues de la curiosidad de para mí, pues cada vez decía, ah, pues esto en realidad tiene más trasfondo que simplemente enseñar contenidos. O sea, la programación y todo esto tiene más allá, ¿no? Entonces estaba hecho un lío. Y además, bueno, era buen estudiante, digamos, y, o sea, que me gustaba estudiar, ¿no? Que no es que hiciera otra cosa. Y entonces dije, ostras, estaba hecho muy lío. Entonces cuando yo tenía 18 años, justo en segundo bachillerato antes de que termine el año, dije, yo el año que viene no puedo decidir qué voy a estudiar. O sea, no sé qué quiero hacer con mi vida. O sea, no tengo ni idea. Entonces le planteé a mis padres que ese año lo que sí que tenía clarísimo era que tenía que aprender inglés muy bien, porque yo empezaba a hablar mucho con estos clientes que perdía muchísimo tiempo y a veces decían de llamarme por teléfono y decían, por Dios, ¿cómo me llama por teléfono? <laughs> y entonces dije, me tengo que ir a aprender inglés. Y entonces me fui y ese año lo pasé hice lo que los ingleses llaman un cap year que es un año que se toman entre instituto y universidad para decir qué quieren hacer ellos se van pues, a Jerusalén a la India y cosas así yo me fui donde están ellos me fui a Inglaterra y luego me fui a Nueva York porque sabía que además allí tenía trabajo un poco con lo que llevaba haciendo fotografía y eso podía costar un poco en parte los gastos ¿no? Pero en concreto me fui a Inglaterra y además me fui a Cambridge porque estaba cerca de Londres pero sabía que iba a estar en un ambiente aún más estudiantil y sobre todo tenía la oportunidad de leer más sobre las cosas que me interesaban, la informática y la biología. Entonces allí me apunté a sociedades de estudiantes y cosas así que me permitieron hacerme una idea mucho más allá de qué cosas en la vida de verdad me interesaba estudiar y por los que podía tener pasión. Y la fotografía seguía siendo parte de ella, pero no la única. Entonces bueno, esto es el metro de Londres, este es el metro de Nueva York donde por resumir un poco rápidamente la experiencia, ¿no? gente atrapada en el metro, ¿no? el agobio de esa señora ahí que casi se le cierran las puertas y el niño ahí en la lata de, de América, ¿no? luego después tuve una experiencia muy chula que en Nueva York conocí a Mikel Urmeneta que es uno de los fundadores de Cucu y, y fue genial, o sea un tío que de verdad me, también me ayudó mucho a ver el mundo de otra manera, ¿no? o sea, un tío súper creativo pero que además tenía una empresa real que además funcionaba muy bien entonces, eh, no sé, por lo que sea, yo también parece que le caí bien y me invitó a ir para Cucusumusu eh, a San Fermín. Además, me demostró ¿no? que o sea, la gente de Cucusumusu como era por dentro. Entonces, me tiré los siete días de San Fermín para Cucusumusu trabajando, documentando un poco la fiesta y es súper intenso. ¿no? O sea, increíble una fiesta que, que dura las 24 horas del día, los siete días de la semana. Intentar transmitir eso con imágenes y no morir en el intento es una cosa increíble. Fijaos esta imagen, ¿no? A veces no vemos, solo veis este punto de vista mío, pero no veis que detrás en realidad estamos mogollón de fotógrafos. Pero yo era entonces el, bueno, el más joven y el más rápido, y soy el, este de rojo, el que está más en la posición mejor. Esta me lo hizo otro amigo fotógrafo que estaba arriba. Y además incluso casi muero lo iba a riéndome, pero bueno, en el sentido de que te subes como fotógrafo que tienes que tener un chaleco, lo controlan mucho. Me subí, eso es bastante alto, parece la tele que es más bajo. Estás con una pierna dentro, otra fuera. Los más valientes tienen las dos hacia donde están los toros. El mayor peligro es la gente, que la gente va como loca, se te tira además contra el vallado y aquí en concreto este toro yo llevo un gran angular entonces el problema de los grandes angulares es que no tienes muy bien la percepción de la distancia o sea yo veo aquí a Juan Carlos lo veo así parece que está a dos metros que sea dos o tres metros con el angular parece que está a cinco o seis entonces claro yo estaba y además es que los toros van volados entonces tú básicamente es como fotografía deportiva en el sentido que es el disparador más rápido, chan, 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 y que haya suerte, a ver qué pesco. Además es un poco divertido, porque están todos los fotógrafos estratégicamente y es suerte en realidad, porque nunca sabes. siempre bueno, Tienes la típica curva esta, no donde siempre se caen, que ese es el puesto más preciado, además hay un poco de mafia con los fotógrafos más veteranos, ellos tienen ahí sus trapicheos para que los jovencitos no entremos. Bueno, no voy a entrar aquí en esto, pero eh, el caso es que eh, va todo volar y cuando se termina es como una lonja o sea llegamos los fotógrafos nos reunimos tal vemos que hemos pescado si tenemos la foto que ha pillado a alguien ya sabéis esto como es no o sea, o que es así más llamativa pues es la que va a salir en portada y la que se va a pagar en la lonja más caro luego no entonces yo ahí arriesgué un poco, ya era de los últimos días, no tenía apenas fotos de lo que es el encierro de los toros, tenía mucho de lo demás. Y entonces me quedé ahí, valiente, pero es que el toro decidió girarse hacia donde yo estaba y yo estaba con la cámara. Entonces de repente me lo encontré, ahí el toro parece que está relativamente lejos, por lo menos dirías un metro y medio, pero igual está a medio metro, ¿sabes? Y entonces yo en ese momento, fijaos la gente, en el fondo está mirándome con cara de pánico la gente, ¿no? En plan como... Y esto es en realidad es un tío ya cayendo, ¿no? Y esto es otra mano. Entonces yo ahí eh, dije, me dejó caer, o sea, mi el toro viene para mí y entonces me caí, que es una caída grande. Y yo caí al suelo, esto ya incluso yo cayendo ahí, no digáis, o sea, esto es morir en la foto, esto es fotografía de guerra mucho más allá. Todavía seguía disparando y por suerte, bueno, o sea, no me he pasado. O sea, no hay más fotos más allá. Ya esta era la última que hice. Ya incluso escuché el, el toro, invistió contra el tablero. Nunca se me había olvidado ese sonido seco contra el tablero y se fue. Y no metió los cuernos por debajo ni nada. Pero vamos, a mí me subió la adrenalina ahí que para qué. Y dije, yo no voy a ir a la guerra en la vida. Esto a mí, y los fotógrafos, todo de guerra que vayan Entonces. Eh, esto es una cosa, ¿no? pero en estos años, un poco también por ir acelerando, eh, he vivido más historias muy interesantes. Ese, hace dos años tuve la oportunidad de hacer un libro con Pilar Portero para la Fundación de la Obra Social de Caja Madrid, que eran 16 historias de 16 personas por toda España, además muy distintas, pero lo que tenían en común es que a ellos la había pillado un toro en la vida, la había pillado de alguna manera, ya sea una enfermedad, un familiar o la cárcel o la pobreza o mil cosas no y sin embargo con... dijeron oye en lugar de sentarse en una esquina y deprimirse y tal fueron valientes y dijeron oye me voy a, a salir al mundo y lo contaron en internet casi todos tenían un blog o algo así no y esto hizo que crearan una comunidad a su alrededor de gente parecida o no y que les apoyaron y que al final revirtieron ese dolor o ese problema en algo mucho más grande no aquí tenemos a Jill que Gil era un holandés que tenía mucho dinero y, ah, y luego tuvo la desgracia, digamos que una de sus hijas eh, nació con esta enfermedad que se llama hidrocefalia, creo, que es una enfermedad terrible, porque la pobre chica de donde la veis es ciega, sorda, eh, horrible, ¿no? Pero, pero él supo enfocarlo de otra manera y al final ahora el tío tiene una empresa incluso de coaching, de, de ayudar a la gente a entender las cosas, súper interesante. O la de Mikkel, ¿no? Que, pobre murió, nos dejó hace poco, pero que luchó durante 5 o 6 años contra el ELA, que es esta enfermedad horrible, que es degenerativa, y, y, y es el caso inverso, ¿no? Aquí veis una hija mal, un padre bien, y aquí una hija hiperactiva, nueva, llena de vida, con un padre que en realidad también la tiene, ¿sabéis? Y, y es alucinante conocer este tipo de cosas y acercarte, ¿no?, como fotógrafo. Y... Y luego también pues eso me ha llevado por el mundo, o sea, fijaos la situación de que estés en Dubái en fin de año, en las campanadas, en mitad de una autopista de cinco carriles de cada lado, todos los coches parados y la gente allí mirando al Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, en un Rolls Royce con sus hijas haciendo fotos y tú ahí... Y, y ves ese, ese mundo que están construyendo ahí que es increíble o sea a mí me ha sorprendido muchísimo más Dubai que que Nueva York no porque Nueva York ya lo has visto tanto en las películas no que ya es casi parte de ti también se parece cada vez más el mundo occidental un poco no pero lo que están haciendo en Dubai es que es increíble no o sea esas nuevas ciudades entonces cuando te ves en Dubai un día y luego dos días tres o sea, una semana más tarde estás en mitad de la Sierra de Aracena con esa humedad tan distinta de la sequedad de Dubai Rodeado de jamones, con esos jamones que los pobres árabes nunca catarán. Y tal, dices: Qué alucinante el mundo en el que vivimos, ¿no? Y qué suerte eh, tener una cámara para transmitir esas sensaciones, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte de que en estos años el país me dio la oportunidad, cuando me fui a aquel año sabático, de empezar a contarlo en un blog. Y desde el año 2008 vengo contándolo y pasan cosas chulísimas. ¿no? O sea, esto fue en, en Sol, ¿no? que iba con una amiga haciendo fotos y de repente vi a esta niña que iba con su padre, su vida, que iba con una auténtica en un safari con su cámara. Y claro, me llamó mucho la atención, ¿no? la veías ahí con esa pasión. Bueno. Eh, yo esto, normalmente el blog lo que digo es que es una mezcla, ¿no? De que tengo emociones que normalmente me llevan a disparar la cámara en cosas que ocurren en muy poco tiempo y luego me siento y veo las fotos, ¿no? Y es cuando empiezo a pensar por qué las hice o qué tienen de especial. E intento incluso poner algunas palabras muchas veces, ¿no? Y en este caso, bueno, pues eso, dije, ¿no? En plan, como iba sudando la gota gorda por sol, cámara en mano, no encontraba a nadie demasiado especial ni demasiado típico para retratar y poner por aquí, de repente me cruzo con esta niña adorable a un de su padre de safari por la ciudad sosteniendo con más firmeza que un fotoperista de guerra una cámara más grande que la mía sin llevarla atada ni nada ahí en plan, digo, la fotografía me fotografía, seguimos nuestros caminos ¿cuál es la magia? que llego yo y en Twitter un día o dos más tarde me aparece esto, un tío y me escribe un tal Pablo Navarro, victoriano y dice, y aquí tienes la, la contrapartida, eres tú, ¿verdad? increíble te cruzas con alguien y el padre te escribe por Twitter y además tarde con la foto que su hija te hace, que además te das cuenta que no me hizo la foto a mí, sino a, a Bart Simpson y a Homer. <laughs> en definitiva te das cuenta que eso, que verdaderamente el mundo es tan pequeño, eso de los seis grados de separación, ¿no? Y de que estamos tan conectados y que, y, y que es tan bello eso, ¿no? Eh, esto es la última foto que os voy a enseñar y aquí acabo. Es una nueva serie que estoy haciendo y va un poco de ese fenómeno, ¿no? de los selfies ¿no? y, de, y del móvil. O sea, yo creo que si alguien le pregunta, si alguien hubiera, o sea, nos hubiera dejado hace 10 años, que es cuando yo empecé, y apareciera ahora, aparecería ahora, la cosa que más poderosamente le llamaría la atención, yo creo, del mundo, con todo lo que haya podido pasar, que hayamos tenido guerras, hemos tenido de todo, es que si entrara a un bar o entrar al metro o cualquier lado, ahora la gente estaría con el móvil, con su smartphone, ¿no? Y, y están así, ¿no? O sea, ese fenómeno es increíble. Ojo, yo no estoy diciendo que eso sea malo, ni mucho menos porque soy el primero que lo hace. O sea, no creo, antes lo hacían con otras cosas, o sea, distraían la atención. De hecho, ahora es ese punto, ¿no? De que le tienes que ganar a la persona, demostrarle que eres más interesante que su móvil, que a mí me mola ese reto, ¿no? Um, pero bueno, este caso es la hice hace unas semanas en San Francisco, y era una chica que me llamó mucho la atención porque era, o sea, estaba en mitad de la calle. O sea, yo pasé y ahí estaba en mitad de la calle y yo, ¿qué hace, no? O sea, estaba haciendo la foto de la calle enfrente y estaba ella así, simplemente, o sea, no sé si la veis bien, creo que no, pero se estaba haciendo un autorretrato, pero además, o sea, estaba como cuidando muchísimo las caras y era alucinante, ¿no? Y era como esa mirada de a nosotros mismos, ¿no? Y no sé, o sea, todavía es una cosa que tengo en proceso, ¿no? O sea, la he enseñado así como decir, no sé, es algo que, de nuevo, la veo y tengo que pensar mucho sobre ello porque... Conlleva mucho y quiero aprender más de sociología, más de filosofía y más de otras cosas de la vida. Y bueno, eso es todo. Y sí, he puesto burgueses. Porque. O sea, yo sé que sois burgaleses, pero el gentilicio de Burgos también es burgueses, por lo visto. A que sí. Y también hay otro que es Bur... ¿Burgenses? Burgenses, no sé, algo así también. Lo busqué en gentilicios.net y se está mal decírselo. Y eso es porque estaba haciendo, o sea, cuando la terminé, un amigo me dijo, ah, Burgos. Y dijo, ah, muy rico el queso de Burgo Arias. Y nada, lo busqué y lo puse, pero no tiene más. Y un saludo a Alex, que es el que lo propuso poner. Ahí está tu queso. Vale, y eso es todo, gracias. <laughs> lo he clavado casi. Un minuto más ahora y todo. sobrado. Bueno. bueno. Eh, tú no destilas la vida, tú la has estrujado. Porque aquí donde veis a este muchacho, iba a decir inverbe, pero ya la luce, tiene 20... 23. O sea, a este tío le han, le han metido en una máquina de criogenizarle allí, le han dejado parado durante una época y ha vuelto porque eh, yo creo que ha tenido una vida eh, muy intensa. Eh, preguntas. Como me digáis que no hay preguntas bajo y retozo el pescuezo alguno. Venga. Ahí tenemos la primera. Yo me he quedado con la intriga de si eres del 90 o del 91, pero bueno en el caso. Soy del sea, 19 de diciembre del 90. Entonces vale, bueno me llevas la cosa de. Apenas me llevas nueve meses. Nada no, sagitario, sagitario por poco. <laughs> apenas me llevas nueve meses. Eh, por mi parte gracias porque realmente la, la presentación gracias. me ha tocado en lo personal. Gracias. Eh, yo te quería preguntar si tienes alguna recomendación para, pues para realmente visibilizar las fotos de Flickr. Yo también tengo una cuenta de Flickr uh -huh. y, pues bueno, a ver, yo no tengo mucha idea de fotografía, pero creo que no lo hago tan mal. Sí. Y, bueno, pues esa es mi pregunta. Sí, sí entiendo la pregunta. O sea, es una buena pregunta y yo mismo me la hago a menudo. Porque es verdad, es muy difícil visibilizar y yo además creo que, no, no tiene, o sea, no, porque seas muy bueno, no estás garantizado a de que consigas una audiencia muy rápida. O sea, las, las redes no son justas en el sentido. O sea, muchas veces lo más popular no es lo mejor. ¿no? Es verdad que yo diría que primero tienes que tener muy claro por qué quieres que tu, tenga más visibilidad y qué tipo de público quieres alcanzar. Seguramente dirás, bueno, pues cuanto más mejor y de más tipo, ¿no? Yo creo que he tenido mucha suerte, que sobre todo porque he empezado pronto eh, y entonces eso pues me da, o sea, yo llego y claro, llega así, por ejemplo, en Instagram, pues si como tengo cuenta de Twitter, que también tengo desde hace mucho tiempo, pues si tienen esta opción de que la gente pueda buscar sus contactos de Twitter en Instagram. Entonces, si yo tengo, yo que sé, 12.000, 13.000 personas que me siguen en Twitter, pues yo qué sé, pues luego llega y muchas de esas pues llegan directos, ¿no? Pero es verdad que es muy difícil eh, avanzar y crecerlos. En las, yo mi, mi propósito, lo que creo que debería ocurrir, es que las propias redes sociales deberían tener mejores mecanismos para fomentar y encontrar lo bueno. Ajá. O sea, yo voy a culpar un poco a las redes sociales. Me parece increíble que con tanto tiempo que llevamos de inteligencia artificial y de tantas cosas y charlas que se dan interesantes, los pocos mecanismos que tienen. O sea, el mecanismo de Flickr es el Explore que es un, donde se supone que hay un algoritmo que determina las fotos que son mejores y que las muestran más. ¿no? Y eso da mucha visibilidad. O sea, a mí cuando me ha llegado alguna foto al Explore, me llega un chorreón de miles de visitas en un día. ¿no? Pero ya te digo, o sea, para llegar al Explore tienes que caer en la idea de lo fácil. De decir, voy a poner pues, gatitos, eh, reflejos, HDR de estos y tal, eh, chicas medio en bolas, cosas así, ¿no? El problema, claro, que eso yo creo que además no son fotos chulas, o sea, yo nunca entro en Explore. Entonces, yo creo que lo ideal siempre es encontrar fotógrafos que admiras, que digas, este fotógrafo me gusta mucho lo que hace, y además yo creo que a él le gusta lo que yo hago, porque si me gusta, es que es muy difícil que te guste algo que haga alguien y tú no hagas el mismo estilo de fotografía, ¿no? Entonces, yo creo que lo mejor es ir a esas fuentes que a ti te gustan mucho y entonces tener un portfolio muy bueno. Y entonces interactuar con ellos, comentarles y demás, y a la larga, eh, con mínimo que interactúes, o sea, yo siempre pues miro con la gente que interactúa conmigo. Y entonces, si haces algo medio interesante, es muy probable que esa persona también pues empiece a seguir el trabajo que tú hagas. Y entonces, sí. es algo que lleva tiempo. O sea, yo soy de la opinión de que, hay que las cosas hay que pensarlas a largo plazo y no ir por ahí por la vida. Oye, una, o sea, pre una pregunta antes de que alguien más te la haga. Eh, ¿Cómo un granadino llega a publicar o a enviar fotos o a colaborar con Getty? Ajá. Uh -huh. Que bueno, el caso de Getty... Estás, estás toreando los Sanfermines, tropiezas sí. con uno que es el dueño que está... No, sí, no. Es, es que es suerte, o sea, quiero decir, de verdad, o sea, yo creo que tienen suerte en las cosas, o sea. Pero bueno, el caso de Getty fue a través de que adquirió un contrato de ¿Sabéis qué es Getty? No. Bueno, Getty es la, la agencia de imágenes hoy día más grande del mundo. Eso sí. Han ido con los años adquiriendo más agencias pequeñas así, cada vez son más grandes y yo creo que ya son por de facto la, la más grande. Además tiene incluso otras que la gente no sabe que también el dueño es Getty. Y los dueños de Getty fueron muy listos. Los dueños de Getty, Getty creció muy rápido. Eran muy tecnólogos y fueron los que mejor sí. herramienta hicieron de, de búsqueda, que pudiera buscar por colores, por temáticas, mejor ordenar su archivo digital. Yo creo que eso es lo que les hizo crecer muy rápido. Y de hecho viene porque con Flickr alcanzaron un acuerdo sí. de encontrar fotógrafos buenos. Y al principio hicieron una selección de unos pocos miles, y así es como yo entré. O sea, unos pocos cientos diría, éramos poquísimos. Y de hecho, cuando entré diré que tenía la suerte de que vendía bastante bien. O sea, las fotos que yo tenía en Flickr, que me, se cogía los de cuatro gratis, empezaban a venderse. Y yo al final de mes recibía, bueno, las sigo recibiendo, pero quiero decir que ahora no es tan abultado como antes. Y yo he llegado a recibir al mes mil dólares de ventas de fotos de stock de Getty. ¿Mil? Mil dólares. Pagas la cena tú esta Pero ocho. no, no, espérate que te cuente. El problema es que, claro, ellos se llevan el 70, ya vamos por 300. Luego había cosas con los impuestos que ya se resolvieron, bueno. ya son menos. Y luego el, el dólar hace unos años estaba muy mal respecto al euro y se acababan en el ciento y pico, 200, ¿sabes? Pago yo, pago yo. No, <laughs> sí, claro. Pero lo que quiero decir es que, eh, bueno, es Getty hizo, ahora acaba de romper el contrato con Flickr, ya no sí. tiene nada de contrato. La, es, pregunta, el... la pregunta iba porque al final aquí traemos a gente que lo vemos como muy cercano, pero hay grandes monstruos de la comunicación y de, de, de estos sistemas, y que no es tan raro que un español o que un granaino eh, trabaje para esto. Simplemente hay que ser. El mejor. Bueno, yo además diría que en España tenemos muy buena escuela de fotógrafos, o sea, no lo digo por mí ni mucho menos, o sea, lo digo por los pros pros, sobre todo los fotoperiodistas, casi todos los años en el Wordpress Foto, yo diría, vamos, que somos igual que la selección de fútbol es tan buena en fotografía también. Más preguntas. César. Ahora, espera, espera un segundito, perdona. Bueno, <laughs> Espera, quería preguntarte cómo te ganas la, la vida con la fotografía, si trabajas para algún medio o para agencias. Sí. Yo actualmente no diría, o sea, que me gano la vida en el sentido porque yo no tengo un sueldo fijo de fotógrafo, o sea, yo, yo no sé, hay meses que cobro una cosa y otros que cobra otra, y entonces la suerte que tengo es, bueno, estudié, yo acabé estudiando informática, o sea, me hice informático. Puh, lo peor. <laughs> Pero, pero desde un punto de vista, porque a mí lo que me molaba era, de hecho, la especie de un poco de inteligencia artificial, porque lo que me gustaba más era desde un punto de vista abstracto de lo que era la información. Elia, y cómo... Claro, realmente lo que me dio cuenta que a mí me gustaba el ADN era la parte de la informática, el ADN, el campo que a mí me gusta de eso lo hacen los informáticos hoy día. Los tíos que van a curar el cáncer son informáticos, no biólogos ni médicos. Los ingenieros son... moleculares. Sí, sí, son exacto, la biocomputación y todo eso, la bioinformática. Entonces. Eh... En la carrera, cuando volví, decidí eh, centrarme en la carrera, ¿no? y además he tenido la suerte de que he hecho la carrera en tres universidades, está en Australia, en Roma y tal, y entonces lo que hice es que me he podido concentrar en aquellos proyectos que de verdad yo quería hacer y que por suerte además estaban bien pagados, digamos. ¿no? Entonces, eh, actualmente, lo que hago es que hago, soy un poco freelance con estas agencias, ellos me proponen trabajos y, en función de cómo esté, ya que hago la carrera ya ahora estoy trabajando en otro proyecto, en función de cómo se compagina eso con lo otro, pues los, los acepto o no. Entonces, eh, bueno, o sea, yo a Hacienda se lleva parte de, de mí de, de la fotografía, pero también se lo lleva a otros, de otros campos. ¿no? ¿Más? Allí. Buenas tardes. Disculpa la pregunta. ¿Cómo se puede ser tan buen profesional siendo solo un aficionado a la fotografía? Porque has dicho pues que no tenías buenas. estudios de fotografía, ¿no? Entonces, es que eso, vamos, todavía engrandece mucho más tu trabajo. Gracias. Sí. Vale, gracias. Gracias por la pregunta. ¿Te llamabas? ¿Cómo? Elías. Gracias, Elías. Pues, a ver, eh, yo, mi definición de profesional, la que he entendido con el tiempo, conforme he ido teniendo clientes, esa palabra, es que creo que un profesional es aquel que da certidumbre a un cliente. Aquel que le da una. C certidumbre. Certidumbre. Aquel que le da garantía a un cliente. Yo creo que eso es lo que define cuán profesional eres. Yo, cuando empecé, no me definía como profesional porque, por ejemplo, nunca había hecho una boda. Yo no sabía aquello cómo iba a salir, ¿no? Entonces, con el tiempo, cuando he cogido la experiencia, es lo que te permite decir, mira, esto voy a tardar tantos días en hacerlo, voy a necesitar tanto tiempo y, y te lo voy a hacer con estas calidades y de aquí tienes otros trabajos para que compares. Yo creo que eso es lo que te convierte en profesional y eso creo que significa que no tienes ni que tener un título ni que tienes que tener otras cosas, puedes llegar a, a dar esa cosa sobre todo con, tu, con sí. la experiencia y con el tiempo. ¿no? Entonces, eh, lo que yo quiero decir es intentando buscar clientes al principio que evidentemente tengan fe en ti, porque los primeros clientes son los que más fe tienen que tener y, eh, y pasar mucho tiempo con ello, Es que no te queda otra. Yo todo el mundo puede, todo el mundo hacemos una foto maravillosa que puede ser la mejor foto del National Geographic, pero un profesional hace fotos buenas todo el rato. Esa es la diferencia. ¿Alguna pregunta más? No, pues... Muchísimas gracias. Agradecerte. Gracias. Eh, Rubén, desdoblame la pantalla, por favor. Vuélvela, Luis, a, a su estado. Y eh, antes de pasar a presentaros a una amiga, eh, Isabel, y otro amigo, César, y a, a los chicos de, de la Federación de Comercio. Eh, me gustaría poneros un pequeño mensaje. Eh, yo conocí a, a Victoriano en el e-redes de este año. Nos saludamos rápidamente, un minuto escaso. Eh, le conté de qué iba esta historia. Y eh, bueno, le invitamos a venir. Invitamos también a, a, a Phil González, que es el creador de Instagrammer, el cual nos ha mandado un pequeño vídeo. Ayer estaba, creo, eh, Dani, corregirme, en Badalona o en. En Gerona, en Girona, en algún sitio de estos. Y eh, Phil González es el fundador de Instagramer. Instagramer es la mayor comunidad de usuarios de Instagram del mundo. Y eh, nos ha grabado un pequeño vídeo eh, rápido al, a la carrera porque se iba al aeropuerto además. Hay una, luego os coment... seguramente vais a ver el pequeño gap del vídeo, pero me... son solamente unos 20 segundos. Por favor, me lo pones. Muy buenos días, soy Phil González de Instagramers y quería desearos a todos un gran... ¡Páralo y lo lanzas otra vez, eh, Rubén! De dentro de... Buenos días, soy Phil González de Instagramers y no. quería desearos a todos... Bueno. ¿Podéis hacer algo? Si no, eh, pasamos, eh, pasamos de ello directamente. Rubén. Eh, pasamos de ello. Se trataba de la última. Muy buenos días. Soy Phil González de Instagramers y quería desearos a todos un gran Déjalo, déjalo por favor. Bueno, básicamente Phil eh, nos eh, felicita al equipo de Instagram Burgos por el buen trabajo que ha hecho Monse Ainoa. Eh, se disculpa por no poder estar con nosotros y sobre todo nos indica que disfrutáramos eh, de esta jornada tanto con Antonio Arrabal como con, eh, con Victoriano. Bueno, dicho esto, eh, vamos a pasar al, al tema de Burgos se mueve y os quiero eh, presentar eh, a tres personas. Eh, no sé si está Julián en la sala. Julián, Isabel y César, si subís, por favor. ¿Qué tal? Venga, Julián. Ha venido en directo desde Vesga, Calzados Vesga, que es donde mañana vamos a quedar los Instagramer en Calzados Vesga, en Vesga Plaza Mayor. Bueno, eh, Burgos se mueve, como sabéis, es una iniciativa que tenemos para intentar eh, que eh, acciones que se realizan en la ciudad, ponerlas en, eh, ponerlas en, eh, en claro, en eh, dar un poco de ruido, hacer de, eh, de tambor de eh, resonancia dentro del test de 60 eh, César os va a presentar en dos minutos eh, Me gustan las flores, después Isabel nos va a hablar sobre el huerto y el amor, cuanto más cerca mejor, esto promete. Y luego eh, Julián Vesga, de Calzados Vesga, eh, eh, nos va a hablar de una iniciativa que se llama Comercio Vivo de la, de, eh, la Federación de Empresarios de Comercio. Y eh, bueno, acto seguido eh, continuaremos. Empezáis, os ponéis por acá, por favor. Micrófono. Sí, César. Bueno, buenas tardes Un segundito a todos. Que, que te pone la, la página. Hoy estamos como el tiempo. Bueno, en cuanto, en cuanto Rubén nos ponga tu página, no, me gustan las flores, todo tuyo, dos Ahí minutos. Está. Bueno, muchas gracias Juan Carlos. Eh, bueno, Muy pues gracias. he venido aquí para presentaros eh, este proyecto, no, esta, esta empresa que es megustanlasflores.com, que bueno, pues se puede presentar como la primera floristería online eh, que está basada en el do it yourself, en el hazlo tú mismo, ¿no? Lo que nos diferenciamos de, de cualquier otra floristería online eh, es eso, ¿no? El, el que animamos a la gente a que sean ellos mismos los que eh, construyan sus propios ramos de flores, centros, eh, incluso hasta su, su propia boda lo pueden decorar. Eh, nosotros ofrecemos eh, unos kits para que, para que ellos lo hagan, eh, ahorrándose pues, mucho dinero. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que, que tengan una experiencia nueva, que disfruten haciendo una manualidad con algo que normalmente no, no se hace, que son, son las flores. Y bueno, pues eh, yo creo que es algo muy grato eh, el poder regalar a tu novia, por ejemplo, o a tu madre, eh, un ramo de flores, un centro eh, bonito y, y hecho por ti mismo. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues esa es la, la idea de, de, nuestra, de nuestra página. Os animo a que, a que la veáis. Eh, los productos que hemos diseñado pues sobre todo son, son sencillos son muy bonitos, son cosas efectistas y, pero sobre todo son sencillos para que prácticamente cualquier persona eh, a poco mañoso que, que sea pues, pues pueda hacerlo ¿no? y bueno, poco más os animo a que, a que entréis y bueno, os dejo con una reflexión de que pues, a mí me gustan las flores y espero que a vosotros también gracias espero, espero, espero. Eh, aquí donde le veis es un emprendedor, pero un emprendedor nato, lleva ya muchos proyectos, no tira nunca la toalla. Yo le deseo mucho respeto con esto y, de hecho, no sé si habéis traído al final algún, eh, algún sí, ramo un, que podréis un, ver eh, fuera. Hemos traído un par de centros, a modo de ejemplo, para que veáis que son centros un poco distintos, ¿no? un poco pues, modernos y, y sencillos, Ajá. para que podáis verlos, pues bueno, estarán ahora afuera Perfecto. Isabel, si bajáis un poco a la luz del escenario, Rubén. Isabel Hernando. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por, por estar ahí y muchas gracias a Juan Carlos por invitarme. Micrófono eh... más alto. Más arriba. Vale. Bueno, eh, ojea huertos ecológicos y el huerto y el amor. Cuanto más cerca, mejor. Es un poco lo que vengo a contar eh, hoy aquí. Eh, ojea huertos ecológicos es un, una iniciativa que está en la ciudad. Vale, en la ciudad de Burgos, en la barriada de Hillera, en la calle Rionela número 94. Y qué hacemos? Pues un poco eh, traer el campo y el estar en contacto directo con la naturaleza. Que las personas que estamos aquí, las que vivimos en una ciudad, podamos tener un contacto directo con la naturaleza a través de un huerto ecológico. Un huerto ecológico no es solamente el que podamos disfrutar de verduras ecológicas sanas, sino es todo lo que hace que eso se produzca. Está eh, la tierra, está la biodiversidad de animales y plantas, está un montón de, de aspectos a tener en cuenta del medio ambiente, que es el espacio en el que vivimos. Eh, un huerto, desde mi punto de vista, tiene que ser ecológico, sí o sí. ¿Qué hacemos en, en Ogea Huertos Ecológicos? Bueno, pues hacer huertos básicamente donde nos dejan. Tenemos diferentes líneas de trabajo. Eh, una de ellas es Huertos Escolares Ecológicos con finalidad más educativa, otra de ellas es huerto terapéutico en centros de discapacitados, también en centros con enfermedades para con enfermos con enfermedades mentales ah, y otra de las líneas de trabajo son huertos de aprendizaje en las que formamos a gente para que pueda utilizar la horticultura ecológica como una salida laboral. Luego también tenemos un espacio, eh, como os digo, en la Barriada de de huerto de ocio, que el huerto sea algo que disfrutemos que disfrutemos, que podamos tener eh, una parcelita pequeña donde cuidar nuestras verduras sanas y que no las podamos comer, que las veamos crecer. Por supuesto, hay un asesoramiento continuo a cada una de las personas que va a nuestras parcelas. Y finalmente, una línea de, de producción y venta de productos locales, de planta y eh, plantas Muy aromáticas bien. y medicinales. Muy bien. Pues muchas gracias. Espera, espera, espera. Lo que ella nos dice que la podéis encontrar todos los sábados en el mercado de verduras de, de, ¿De los carros, de, de, los carros de, de la Plaza de Toros uh -huh. y que todavía hay cuatro, cuatro parcelas disponibles si alguien quiere eh, plantar en 25 metros cuadrados, que a un precio razonable. ¿no? Sí, Muy son bien. 30 euros al mes con todo incluido, el asesoramiento, el terreno, el, el agua pie de huerto, bueno, está todo. Bien. Muy, bien, Muy bien, pues nada. <laughs> Julián. Hola, buenas tardes. Eh, de nuevo, daros las gracias a todos por estar aquí. Yo voy a comentaros una, un concurso que ha creado la Federación de Comercio de Empresarios de Burgos, que viene muy a colofón con la tarde que hemos pasado aquí, tanto en el taller como luego en el TED-Stay, escuchando, te eh, escuchando las vivencias de estos profesionales que, no sé vosotros, pero a mí me han parecido muy interesantes y muy instructivas. Os animo a todos a que intentéis sacar provecho de lo que hemos aprendido en el taller y que presentéis todas las fotos del comercio que hemos desarrollado junto con la comunidad de Igues y la Federación de Comercio. Os digo por qué es muy interesante, aparte de por qué movemos el comercio, porque hay premios. Hay varios premios que voy a tirar de la chuleta porque, como diga algún nombre mal. Los tienes ahí. Los tengo mal, pero tengo una vista. Mira, te digo. Mira, hay tres premios. Los tres premios principales los que da la Federación de Empresarios de Comercio. No, son... estaban, estaban en un color distinto, pero Vea y, y María José de la sí. delito. La tres con, les han puesto todos verdes y... y y yo sin gafas pero bueno la hemos, la hemos jodido directamente voy a intentarlo sin gafas y todo los tres premios de la federación son un primero un segundo y un tercero que están dotados con 200, 150 y 100 euros. Y luego hay distintas asociaciones dentro de la Federación de Comercio que cada una tiene un premio aparte. Es decir, la Federación de Libreros de... Provincial de Burgos da un premio de 100 euros a la foto que esté desarrollada dentro del ambiente de las librerías, a la que más les guste. Luego, dentro de esa misma dinámica, la Asociación de Floristas de Burgos da otro premio de 100 euros. Grecabur, la Asociación de Carniceros, otro premio de 100 euros. Y luego, para toda la zona G de Gamonal... Eh, otro ganador premio de 100 euros también para la mejor foto. Entonces, os animo a todos a que intentéis participar, que probéis las cosas del taller y que cada vez seamos más gente en la comunidad de Instagramers. Muchas gracias a todos por venir. Eh, una cosa... Mañana hay una, una reunión, una istamit, como diría Monse, a las de 11, 11 y media en la Plaza Mayor, donde hay Calzados Vesga. Enfrente. Enfrente. Yo os animo a que mañana salgáis con los móviles y ya no solamente por los premios, sino que eh, un poco lo que transmitía Julián es que una ciudad que no tiene comercio es una ciudad que se muere. Y eh, dentro de nuestras eh, modestas posibilidades se nos ha ocurrido hacer esto, como podemos haber hecho cualquier otra, otra historia. Pero bueno, os animo a que mandéis muchas fotografías, que lo hagáis mañana y que tenéis hasta el día 30 para, para hacer. La comunidad de Iger, azuzada por, eh, por eh, Ainoa y por eh, Monse. Eh, va a estar con vosotros. Si hay algún problema, que las fotos no suben, eh, eh, estamos ahí para, para echaros una mano. Y dicho esto, eh, nada más. Gracias. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, y ya vamos a... Rubén, os voy a contar ya para marcharnos. Nos vamos a tomar unas cervezas ahí fuera, si queréis, que ya es, ya es un poquito tarde, las nueve. Os voy a contar de qué va el próximo Test Day del día 17 eh, de junio. Bueno, ¿Cuántos eh, escribís un blog? Manos arriba. Unos cuantos. ¿A cuántos os gustaría escribir un blog? A bastantes más. Bueno, la idea: vamos a contar con, eh, con Raúl Urbina. Desde aquí un saludo, creo que está todavía por las colonias. Raúl, feliz retorno a la patria. Y contaremos también con Azucena Santillán, la chica que más sonríe de todos los servicios eh, de enfermería de, de España y yo creo que del mundo. Ellos tienen blogs que eh, llevan muchos años escribiéndolo. Tanto Raúl como Azucena eh, tienen muchos seguidores en sus blogs y nos van a intentar transmitir cómo escribir un blog de éxito y no morir en el, en el intento, tratando de eh, crear de, detrás de, de ese teclado. Yo os animo que el día 17 que, que vengáis, que yo creo que nos lo vamos a pasar bien. Va a ser un mano a mano, no ni 30, 45, sino 50, 50, dedicado completamente a, a lo que serían los blogs. Y tal como decía Victoriano, eh, todo empezó por un blog. Bueno, pues el día 17 os esperamos aquí y esperamos que disfrutéis tanto con Raúl como con Azucena. Un saludo a los dos, muchas gracias a todos. Y eh, podemos pasar a tomar si queréis una cerveza, que hay que destapársela a cada uno. Y gracias a todos por venir. Gracias.